Ja l'he tret, ja l'he anul·lat. Vinga, doncs, comencem. A veure, intentarem, com ha dit la Gemma, fer unes quatre pinzellades, no només de lo que és la part contractual, sinó també vàrem parlar fa un parell de dies les tres ponents, diguéssim, i la Gemma, i vàrem quedar d'acord que potser també és interessant, encara que fossin 5 o 10 minuts de rellotge, dedicar doncs, aquest temps a veure, o amb quatre pinzellades també, la part bàsica, no ja dels contractes, sinó dels drets, no? que com il·lustradors teniu tots. Llavors, seré molt breu, però així fixem una mica també aquest ABC i aquests conceptes bàsics, que encara que es repeteixin, va bé que els anem aprenent i que els anem integrant en el nostre dia a dia. D'acord? Bé, començaré. Tinc la presentació en castellà. Si m'ho permeteu, aniré canviant una mica català i castellà. D'acord? Així també, a mi em sembla que com que ho tinc preparat en castellà, em serà més fàcil llegir-ho en castellà. I després el debat o la segona part la podem fer, bueno, anem canviant. Jo crec que és lo seu i ens sentim més còmodes així. Bueno, en primer lloc, el que us deia, no? Fer aquestes quatre pinzellades molt bàsiques perquè sapiguem on estem. Comencem parlant de la titularitat dels drets. Els creadors visuals, com sou vosaltres il·lustradors, són titulars d'una sèrie de drets, que n'hi diem drets d'autor, tal com la llei de propietat intel·lectual els recull. Aquests drets passen a ser titularitat de l'autor des del moment en què crea, des del moment en què crea música, des del moment en què es crea literatura, des del moment en què es crea il·lustració o pintura. És a dir, la llei ens recull sempre qui són els autors que poden ser titulars d'una sèrie de drets. Ara, em perdonareu, però... Vale, perfecte. Què entenem? Hem fet una mica també un consensuat amb la Gemma i amb la PIC durant tot aquest temps que venim treballant per fixar una mica una definició de què hem d'entendre com a il·lustrador. Vam crear aquests quatre punts bàsics. No? Entenem que un il·lustrador és un creador gràfico que tiene com a objetivo que su obra se edite o se reproduzca en una o varios soportes. El il·lustrador també, en principi, es aquel autor que no comercializa directamente con su obra original, sino que lo que comercializa y lo que cede y lo que es objeto de su trabajo y de sus contratos, que luego hablaremos, son los derechos para poder explotar esa obra suya. Es decir, el comercializar con la obra original, sí que hay muchos ilustradores que también lo hacen, pero es más habitual que lo que se comercialice por parte del ilustrador con un cliente, con un editor, sean los derechos, no la obra, soporte original, soporte físico, sino los derechos que de ella se derivan. ¿En qué áreas trabaja un ilustrador o una ilustradora? Pues desde un álbum ilustrado a un libro de texto, a todo el sector de la publicidad, tanto online como en prensa, como la publicidad entendida como la tradicional, en humor gráfico, en tiras también online, que ahora muchos periódicos también las trasladan al online, los periódicos de toda la vida que hacían las tiras semanales o diarias de humor gráfico, en cómic, en animación, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que todos los que estamos aquí ahora reunidos, pues cada uno tendrá igual el área en la que trabaja más, ¿no? Luego podemos incluso hablar de ello. No solo el ilustrador es un creador, sino que, y aquí es la parte quizá más pesada para vosotros como autores creadores, que tenéis que ser también muchas veces comerciales de vuestro trabajo. Tenéis que aprender a mover la obra. Para eso también la PIC dedica muchos cursos a cómo hacer un buen portfolio, a cómo vender vuestra obra a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta parte más poco autoral, que es la parte comercial, también viene intrínseca en vuestra parte como ilustradores. La ley de propiedad intelectual, que es una ley del año 87 que ha sido reformada en varias ocasiones y que la última reforma, gran reforma, la tenemos del año 96, lo que hace es regular la propiedad intelectual sobre lo que hemos dicho, todo tipo de obra que es objeto de protección literaria, artística o científica, ¿vale? La cual corresponde al autor, como hemos dicho antes también, por el solo hecho de su creación. Una vez yo creo una obra, paso a ser titular de unos derechos. Sea una obra espectacular o sea una obra de lo más sencillo y de lo más simple del mundo. La ley no protege ideas, esto también es un tema que es como un poco del día a día, ¿no? Oye, tengo una idea, quiero proteger la idea. No, las ideas no se protegen.
Lo único que la ley nos protege es la plasmación de esas ideas sobre un soporte. Es decir, la idea de dibujar una capucheta vermella no está protegida, pero mi capucheta vermella y las 45 que tenemos o que podríamos tener si los que estamos reunidos aquí dibujáramos la capucheta vermella, eso sí, que cada una de ellas estaría protegida y tendría sus derechos y podríamos ceder los derechos y podríamos ganarnos un dinero cediendo esos derechos sobre esa obra creada. Es indiferente también si esa obra tiene más o menos valor artístico y lo que es importante es que haya un valor creativo detrás, que haya una originalidad, que haya una huella personal de su autor en esa plasmación sobre el soporte. De forma también muy escueta, pero para que nos quede también claro a todos, diferenciar qué derechos tenemos una vez creamos una obra. Pues los derechos que tenemos son de dos tipos. Los derechos morales, que son aquellos más íntimos del autor, que son inalienables, que son irrenunciables y que son imprescriptibles. Son unos derechos que pues lo que pretenden o lo que pretende la ley es proteger esa parte más íntima del autor en cuanto a ser reconocido como autor de la obra, en cuanto a velar para la integridad de la obra, en cuanto a no poder modificar nunca la obra sin el consentimiento del autor, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la parte más de los derechos que llamamos patrimoniales, económicos, de explotación, que estos sí que se pueden ceder y que prescriben. Y luego ya veremos también de forma un poco escueta qué pasa con estos derechos y qué derechos son, ¿no? Os lo explicaré ahora enseguida. El tema de los derechos morales, de toda una presentación que hacemos a veces muy extensa, me he quedado con esta idea, ¿no? Os he dicho que estos derechos morales básicamente lo que hacen es proteger este ámbito más íntimo del autor. Uno de los derechos morales más importantes es el reconocimiento de la autoría y explicamos a base de ver estas imágenes tan gráficas cómo se puede vulnerar este derecho de autor por parte de las administraciones, como es en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, que no reconoce quién es el autor de esta obra, es Javi Royo, es un autor reconocido, pero no pone en ninguna de esta banderola ni de estos letreros en las paradas de autobús, no pone su nombre, con lo cual ahí habría una vulneración que podría ser perseguida. Otra cosa es que el autor lo ha consentido, ¿eh? Esto no hay problema, pero podría dar lugar a una posible reclamación para exigir que se reconociera la autoría del autor en estas banderolas. En cuanto a los derechos patrimoniales, no entraré en detalle porque así podemos ver mucho más lo que son el tema contractual, pero sí deciros que el artículo 18 lo que hace es recoger estos derechos patrimoniales y hace cuatro grandes bloques que se entiende por el propio nombre a qué nos estamos refiriendo. Como derecho patrimonial o derecho a explotación, en primer lugar está el derecho de reproducción, poder reproducir la obra sobre un soporte concreto. Nosotros pasamos la ilustración al editor, que tiene que tener seguro el derecho de reproducción para poder plasmar esa ilustración que nosotros estamos pasando sobre el libro que estamos intentando o que estamos pretendiendo editar. El derecho de distribución también va intrínseco en un contrato de edición, puesto que esa ilustración tendrá que ser reproducida y a posteriori ese libro tendrá que ser distribuido. Otro de los derechos que también va siempre unido es el de comunicación pública, al que nos referimos siempre cuando hablamos de una reproducción de la obra en Internet, pero que las editoriales y los clientes normalmente el pack de reproducción, distribución y comunicación pública lo tienen siempre integrado, puesto que a veces no es necesario, pero conviene tenerlo pues, si tienen que hacer una promoción online del libro, etcétera, etcétera, que puedan reproducir esas ilustraciones vía online. Y el último de los derechos es el que luego también podemos incluso hablar de si conviene o no conviene incluirlo en los contratos, que es el derecho de transformación. Es un derecho que le llamamos muchas veces cajón desastre, porque el derecho de transformación pues, es un derecho que permite modificar la obra, adaptarla, es el que permite también su traducción, pero que tiene que ser consensuado 100% con el autor, porque muchas veces se pone en el contrato y luego da lugar a que esa obra concreta pueda ser explotada de determinadas maneras que quizá el autor ni sabía. Con lo cual, ojo con este derecho de transformación, que luego, si queréis, lo podemos volver a comentar. Mariona, y luego ya para ir acabando... Mariona, sí. Mariona, perdona que te interrumpa. Simplemente es para comentar que cuando lo explicamos, este derecho de transformación siempre genera como un poco de duda, ¿no? Porque muchas personas se creen que este derecho quiere decir poder
cambiar la obra, ¿no? Recortarla, sí. Modificar el dibujo, y creo que está bien que se tenga claro que no quiere decir esto. No, porque claro, la posibilidad de modificar o no la obra estaría dentro del marco que hemos hablado antes de los derechos morales, es decir, nuestra obra no puede ser nunca modificada sin nuestro consentimiento. El derecho de transformación, tal como lo recoge la propia ley de propiedad intelectual, nos dice, y os lo leo porque es muy escueto, nos dice que el derecho de transformación exactamente es, dice, la transformación de una obra comprende su traducción, su adaptación y cualquier otra modificación para que se derive una obra diferente. Es decir, aquí el ejemplo que ponemos en cuanto a la ilustración es, por ejemplo, que el propio editor o que el propio cliente que recibe esos derechos quiera hacer un merchandising. Para hacer un merchandising sobre nuestra obra bidimensional necesitará el derecho de transformación. Si no lo hemos cedido, no lo puede hacer. Si lo hemos cedido, lo podría hacer incluso sin nuestro consentimiento. Por eso es importante ir con cuidado. No sé si te referías a esto, Gemma, o no. Me refería concretamente a esto, vale. Y creo que es interesante, ¿no? Comentarlo. Sí. Totalmente, porque muchas veces, bueno, se intenta colar para tener pues una amplitud en la cesión de derechos que muchas veces no es necesaria y que la propia editorial o cliente no lo necesita, pero lo pone por si acaso. Entonces es importante ir con mucho cuidado cuando luego veremos, ¿no?, cómo tienen que ser los contratos y realmente estar atentos si vemos este derecho de transformación, porque podría dar lugar a una obra totalmente diferente que nosotros ya en el contrato hubiéramos consentido, quizás sin saberlo, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa también que en el contrato siempre figura, inevitablemente, es si la cesión esa de derechos la haremos en exclusiva o no exclusiva, ¿vale? La cesión en exclusiva lo que significa es que el que recibe los derechos podrá cederlos a un tercero, aunque la ley nos dice que esa cesión a un tercero deberá siempre ser con el consentimiento expreso del autor, ¿de acuerdo? Si la cesión no se hace en exclusiva, el que recibe los derechos no los podrá transmitir a un tercero y nosotros como autores, si esa cesión la hacemos sin exclusividad, podemos retener esos mismos derechos para cederlos a un tercero que no sea ese que nos ha pedido los derechos. Es decir, esto os lo explico, es una parte bastante teórica, pero sí que es verdad que el 99% de los contratos establecen una exclusividad, ¿vale? Para lógicamente, si nosotros firmamos un contrato de edición, pues el editor nos va a pedir exclusividad, porque si el mismo día que firmamos otro contrato de edición con otra editorial para el mismo libro, no tiene sentido. Con lo cual, esa exclusividad en determinados sectores, como es el de la edición, es normal que se pida. Sin embargo, si hacemos, por ejemplo, una ilustración para una publicidad muy, muy, muy concreta, pues quizá el cliente nos dejará esa no exclusividad para que nosotros podamos mover esa ilustración en otros sectores. Es decir, depende del caso, ¿eh? Pero en el mundo de la edición es al 100% seguro que nos van a pedir la exclusividad en la cesión de los derechos. ¿De acuerdo? Y luego, en cuanto a la duración que tienen esos derechos que cedemos, estos derechos de explotación o económicos, pues si no fijamos una duración en el contrato, la ley nos limita a 5 años, ¿no?, esa cesión. En contratos de edición es un poco más larga, pero la ley nos dice, si no hemos delimitado la duración de la cesión en el contrato, nos limita a 5 o a 15 años en el contrato de edición. Pero sí que es verdad que las obras entran en dominio público, es decir, hay un momento en que ya no podemos limitar duración, limitar territorio, ni limitar nada, porque transcurridos 70 años desde la muerte del autor, las obras entran en dominio público, en una especie de nube, en una especie de sitio de nadie, que todo el mundo puede utilizarlas sin problema y sin pedir autorización y sin pagar por ello, ¿de acuerdo? Esto lo establece también la ley de esta forma y también últimamente, veremos también quizá, y si no ya os lo comento ahora, en muchos contratos, ayer por ejemplo me llegó un contrato de la Diputación de Barcelona de una sociedad de la PIC, en que se decía duración del contrato hasta que entren en dominio público. Es decir, ya no se preocupan de decir, oye, 15 años, 10 años, 5, 7, sino que ya directamente te ponen en el contrato hasta que la obra entre en dominio público, con lo cual tú cedes esos derechos para siempre, ¿vale? Ir con cuidado también con este tema, que si queréis luego lo acabamos de comentar. Vamos a ver ahora un poco un contrato de los que tiene como modelo la asociación, que es un contrato multidisciplinario que nos puede servir para determinados aspectos de nuestra vida profesional y que es un poco el marco
digamos, a tener en cuenta en cuanto a los mínimos de todo contrato. Y luego explicaré los mínimos del contrato de edición, ¿eh? Pero en el caso de cualquier contrato que nos propongan, de una licencia para un uso concreto de nuestra ilustración o para cualquier tipo de uso, incluso el contrato de edición, ¿eh? Aquí ya veréis que ahora os voy a pasar un esquema de lo que sería un contrato básico y luego hablaremos de qué mínimos debe tener el contrato de edición para ser válido, ¿de acuerdo? Dicho esto, vemos, ¿no? Lo llamamos contrato multidisciplinario, siempre tiene que haber el nombre del autor y el nombre del editor o cliente, y la fecha, perdonad, ¿eh? Siempre fecha, hay algunos contratos que incluso nos vienen sin fecha, con lo cual es un problema luego fijar la duración y fijar cuándo se firmaron, ¿eh? A veces ves cosas muy, muy raras y esta la vemos a menudo. Luego en el expositivo, ahí tenemos que decir, oye, ¿para qué estamos las dos partes allí? Pues en el marco de unas actividades X que el cliente nos encarga un trabajo concreto, podemos describir el encargo, podemos describir el proyecto por anexo o en el mismo expositivo y podemos explicar para qué, en líneas generales, para qué va a servir ese proyecto, ese encargo que me están haciendo, para una publicación, para una explotación, que luego se detalla más adelante, ¿no? Pero se puede establecer en el expositivo la razón por la cual estamos firmando ese contrato. Aquí nos dice que el autor ha realizado las ilustraciones, puesto que en el momento en que se firma el contrato, las ilustraciones se pueden entregar en ese momento o puede haber un plazo determinado para entregarlas, esto ya también ya lo veremos. Las partes tienen plena capacidad legal para contratar y obligarse, y a partir de aquí inician las cláusulas, que ya os digo, son las básicas, ¿no? Una cesión, aquí vemos una cesión en exclusiva con una compensación económica que puede ser de dos tipos. Podemos fijar una opción A, que sería una prestación o una contraprestación económica consistente en un anticipo y a cuenta de los derechos que más adelante se detallarán en cuanto al porcentaje. Y luego tenemos que fijar qué porcentaje vamos a recibir de esas ventas. Normalmente se fija pues, un PVP sin IVA sobre esos ingresos que la editorial o que el cliente reciba y que a nosotros nos van a liquidar un porcentaje. Si hemos recibido un anticipo a cuenta, estos ingresos y estas liquidaciones que se vayan generando irán descontándose de ese anticipo hasta que llegue un momento en que nos van a pagar, puesto que el anticipo ya estará amortizado, ¿eh? Otra de las formas que podemos cobrar sería en concepto de tanto alzado, ¿eh? Podemos recibir una cantidad X, una cantidad cerrada, que será abonada también, como hemos visto antes, ¿eh? Abonada a los 30, a los 20 días o a los 60 días de la firma del contrato. Y aquí también veo últimamente muchos casos en que, de la misma forma que os he comentado antes, que veo duraciones hasta que la obra entre en dominio público, pues también muchas remuneraciones a tanto alzado, cuando en teoría, en el mundo editorial, se entiende que lo mejor es pactar un porcentaje, puesto que así un poco vas en el mismo barco con el editor. Es decir, los dos ganamos, si el libro tiene éxito, pues el editor gana, pero nosotros también. Si fijamos un tanto alzado, ahí nos podemos quedar un poco cojos en cuanto a la remuneración que hayamos fijado. ¿De acuerdo? Luego, otra de las cláusulas también básicas, los que estáis aquí seguro que habéis visto más de un contrato, pues en los ejemplares, ¿no? Tanto si es un merchandising como si es un contrato de edición, deberemos fijar cuántos ejemplares de cada tirada se nos entregarán a nosotros y luego qué descuento tendré para adquirir otros, ¿de acuerdo? Otra de las cláusulas que también es muy importante, que aquí la tenemos muy escueta, pero a veces hay contratos en que es larguísima, es que el autor tiene que garantizar de alguna forma al cliente y al editor que está en plena posesión de sus derechos, que ha hecho él la obra, que la obra es original, que si hay alguna reclamación va a responder, es decir, que no ha copiado nada y que él es el autor realmente de esa obra, para que el editor o el cliente luego no pueda tener una reclamación y que se encuentre con un escudo en el que, esto es como un escudo que el editor o el cliente tiene conforme el autor me entrega unas ilustraciones y me está diciendo que tiene derechos sobre las mismas y que es el autor de las mismas, ¿de acuerdo? En cuanto a la duración, aquí vemos una duración de 5 años que se puede prorrogar, pero la duración sí que en contratos de edición acostumbra ser entre 7 y 15, también depende del caso y depende del cliente, ¿vale? Luego, en cuanto a las dos últimas cláusulas, ¿no? El cliente se compromete a que esos originales que entregamos se reproduzcan fielmente, es decir, que no haya ninguna modificación. Esto pasa muchas veces, que el color cambia, que en la maquetación también se recorta, ¿eh? Todo esto es importante fijarlo. A pesar de que la ley ya lo dice,
También en el contrato es importante fijar que el cliente o el editor no podrá modificar sin el consentimiento del autor ninguna de las obras. Es decir, que no pueda luego modificarlas a su libre albedrío y que luego al final la obra final no se parezca en nada a lo que hemos entregado. ¿Vale? Y luego en un contrato multidisciplinario como estos es muy importante también este control. ¿Veis esta séptima? Que muchas veces es una cláusula que se pone en contratos de merchandising, sobre todo, para que el autor pueda participar en el control de calidad de esos productos que puedan surgir de su obra original. Es decir, cuando se tengan que hacer adaptaciones, pues que el autor pueda estar ahí y controlar para que esas pruebas pues tengan su visto bueno y al final el producto final sea también de su agrado y se parezca a la obra original. Y por esto ya está, la cláusula también que se pone siempre, que es que en todo lo previsto en el contrato nos iremos a la ley de propiedad intelectual, que es la que ya os decía, del año 96, y la firma de tanto del cliente como del autor. ¿De acuerdo? Dicho esto, que sería, ya os digo, este contrato marco un poco general, también me gustaría, y aquí lo veis en pantalla, explicaros cuáles son los mínimos que la ley nos dice que debe contener un contrato de edición. Los mínimos quiere decir que el artículo 58 nos dice muy claro, si el contrato de edición no tiene estos puntos que ahora vamos a ver, no es contrato de edición, con lo cual podría haber un problema de pedir la nulidad y los editores esto lo saben perfectamente y entonces siempre en todo contrato de edición vais a ver estas cláusulas. Si no las contienen, pues podéis exigirlas o si no podéis ir a solicitar la nulidad de ese contrato, que no lo he visto nunca, que no es lo que se hace, pero bueno, al menos tener en cuenta que esto os tiene que proteger en cuanto a la mínima información que debe contener un contrato de edición. Sería la exclusividad o no en la cesión de derechos, como hemos visto, el ámbito territorial, el número máximo mínimo de ejemplares, que aquí también luego hablaremos con Gabriela, también hablábamos el otro día, ¿no? Sí, claro, se puede poner de 1 a 1 millón, y ya está, ya cumplo, porque el número máximo y mínimo, ya está, ya lo he dicho, 1 a 1 millón. Claro, no se trata de esto, se trata que el editor regule y fije realmente las tiradas que va a hacer y que informe al autor de la voluntad que tiene en cuanto al seguimiento de ese libro. No se trata de echar la ley, echar la trampa, ¿no? Luego tendremos que fijar también la forma de distribución, ese número de ejemplares para el autor que hemos visto antes y también ese número de ejemplares para la crítica y para la promoción. También me encuentro muchas veces que aquí lo que se dice es un 5% de la tirada. Vale, claro, se puede decir, pero luego siempre le digo al autor, bueno, haz los números, ¿cuánta tirada te han dicho que, cuántos ejemplares harán en la primera tirada? Calcula que es el 5%, es que igual te estás dejando entonces, te estarán dejando de liquidar un importe muy alto para la crítica y la promoción, que al final es un cajón desastre también, que ahí pues no sé dónde van los libros, pero al final tenemos que fijarnos muy bien que no sean muchísimos ejemplares, porque esos no liquidan, esos no los vamos a cobrar, ¿de acuerdo? Luego la remuneración, el tanto alzado o royalty como hemos visto, y luego cuándo se va a poner en circulación los ejemplares. Hay un máximo de 2 años que nos fija la ley, pero el editor nos tiene que decir, oye, desde la firma del contrato, como máximo 15 meses, como máximo 3, como máximo 6. ¿Vale? Esto también debemos exigirlo y debemos saberlo. Y luego el plazo también para entregar el original por parte del autor. Una vez firmamos el contrato, ahí deberemos establecer si vamos a tardar 15 días, 1 mes, 6 meses, o si ya lo estamos entregando en el mismo momento en que firmamos el contrato. ¿De acuerdo? Y ya para ir acabando esta presentación, también os tengo que decir desde mi, digamos, posición de un poco, digamos, invitada de piedra de la asociación, es decir, intervengo muchas veces en consultas de los socios, pero también me gusta y soy muy curiosa y me gusta ver cuál es la problemática, ¿no? No solo porque me consultan, sino porque me gusta estar al día de lo que pasa en el sector. También os tengo que decir que creo que los dos grandes bloques, digamos, de contratos de edición que he tenido en las manos, ya sea para asesorar o ya sea por mera curiosidad, los definirían estos dos, ¿no? La editorial pequeña que cuida a sus autores, que incluye en sus contratos lo que llamamos necesario y suficiente, es decir, que son contratos en que se nota que ha habido una relación muchas veces íntima entre el editor y el autor o el ilustrador, es decir, que se ha hablado previamente, que se ha hecho una negociación tête-à-tête, que ha habido una posibilidad de mimar ese libro, ¿no? Y aquí tengo dos editoriales a las cuales conozco muy bien, Godall Ediciones, que es una editorial pequeña que empezó siendo de poesía, a la cual asesoro,
Y luego Editorial Dos Manos, que me gustaría hablaros de ella porque es una editorial que acaba de nacer, nació en plena pandemia. La conozco muy bien porque es un sobrino mío que tiene 29 años y que la edad supongo que es atrevida, y ha hecho una editorial que ya tiene 4 libros, y me gustaría leeros una frase para luego contrarrestarlo con estas grandes editoriales, que también os hablaré, ¿no? Uno de en Instagram, que son ahora evidentemente las editoriales pequeñas que nacen ahora, tienen las redes sociales su punto un poco de apoyo en cuanto a la promoción, porque aparte con la pandemia tampoco se han podido hacer presentaciones, San Jordi no existió este año, con lo cual el tema de las redes sociales es importante para ir fijando un poco la intención, en este caso, de esta editorial acabada de nacer. En uno de los pantallazos de Instagram leo lo siguiente, dice: Dos Manos quiere ser un puente interlocutor entre pantallas y discusiones, con la ficción por bandera asaltará una realidad cada vez más mediatizada por interfaces y algoritmos. Navegará entre lo virtual para plasmarse en la fina porosidad del papel. Y dice además, Dos Manos se construye con lectores y autores, seduciéndolos con compromiso y trabajo. A su lado, con el afán de convertirse en refugio, quiere ser su casa y estos interlineados sus corredores. Es decir, hay una voluntad de estar al lado del autor, cosa que pasa en editoriales pequeñas y no nos pasa en grandes editoriales muchas veces, que nos perdemos entre interlocutores que a veces no nos escuchan o editores que cambian y que incluyen en lo que es el contrato muchas veces cláusulas a veces abusivas, no me gusta llamarlas abusivas porque rozan quizá una cláusula abusiva, son cláusulas muchas veces inútiles e innecesarias, son contratos igual de 15-20 páginas que no es necesario muchas de las cláusulas que en ellos establecen. Y dicho esto, y estas son las cláusulas a tener muy en cuenta, que yo creo que si queréis, Gabriela y Gemma, las pongo en pantalla, pero creo que las podemos hablar luego, ¿qué os parece? O las cito ahora, que es un poco el vigilar, ¿no? El tener en cuenta estas cláusulas que surgen muchas veces de estas grandes editoriales, que no me gusta hablar mal de las grandes editoriales, pero ir con cuidado porque es donde en contratos tan largos nos perdemos en poco la paja de la letra. Mariona, sí, sí. Igual podríem anar comentant clàusula per clàusula. Vale, jo dic, vale, i així serà més àgil. Bueno, aquí com que les tenim en pantalla podem anar parlant una mica d'una a una. I després, quan acabem aquesta part, doncs ja pots deixar de compartir pantalla i potser ja ho podem fer més. Val. A veure, el que havíem estat parlant l'altre dia, que vam fer aquesta reunió preparatòria justament pel monogràfic d'ahir, érem unes clàusules que amb la Mariona ja n'hem parlat moltes vegades, que nosaltres li diem clàusules per any dels contractes, o sigui, són aquelles clàusules en les que és important fixar-se, i ho vam compartir amb la Gabriela Rubio i la Carlota Juncosa i en vam estar parlant. La primera d'aquestes clàusules, que potser, Mariona, podries fer una petita introducció del que vol dir, i després la Gabriela ens podria explicar també casos amb els que s'ha trobat ella precisament amb aquesta clàusula, no? Sí, vale. Justament ahir vam tenir la taula rodona del Liber i no va sortir exactament el tema, però sí que és veritat que amb Noemí Mercader, que és una editora de Casals i de Convel, ells em van dir, nosaltres aquest tipus de clàusula no la proposem. Però cada vegada més ens hi trobem, és a dir, i es pot dir perquè és públic, editorials com Planeta, que tenen molts segells, aquesta clàusula ja la tenen integrada dins dels seus contractes model. I aquest tipus de clàusules el que suposa és que quan hi hagi una cessió a tercers, és a dir, quan l'editorial pugui vendre a tercers els drets, per exemple, de traducció d'aquella obra, ¿vale? Si nosaltres hem cobrat un anticip, imagineu-vos que hem firmat un contracte fa un any i transcorregut un any hem cobrat un anticip i l'editor ens ha dit que ens liquidaria uns drets a mesura que els llibres es vagin venent. I al cap d'un any, o transcorregut un any o un any i mig, se'n van a la Fira de Frankfurt i venen els drets per traduir aquella obra nostra que conté les nostres il·lustracions. Doncs el que abans era que si l'editor cobrava 100, el percentatge fixat en el contracte de 50-50 o 70-30 o el percentatge que fos, quan arribava l'editor, li deia a l'autor, escolta, he venut els drets de la teva obra, m'han pagat 100, en base al que tenim pactat en el contracte, tu cobraràs 50, t'ho faré a la pròxima liquidació o dona'm el número de compte, t'ho ingressem ja, o no sé, la fórmula que sigui. Ara
el que s'han inventat, entre cometes, és que aquells diners vagin a amortitzar l'anticip que ja hem cobrat fa X temps quan vam firmar el contracte. És a dir, que l'editorial retingui aquests diners una altra vegada, com ja ha fet amb, com ja va fer l'anticip, que ens va pagar, però en aquest cas els reté i passen a amortitzar l'anticip que ja hem cobrat. Llavors, aquesta clàusula amb la Gabriela la vam estar revisant. Gabriela, si quieres un poquito, nos expliques tu visió o tu experiència al respecte. A veure... Gabriela, ¿no? Conéctate el audio, sino el micro, okay. Si no lo tienes conectado. Ya estoy. Vale. ¿No? ¿Sí? Sí. Estupendo. Vale. No, decía que esta es una cláusula que no existía 8 años atrás, o sea, no existía en absoluto. Entonces, en mi caso, yo me encontré con que en un momento determinado yo había publicado un libro con una editorial y me habían pagado un anticipo, tenía un contrato que me parecía más o menos estándar, y 2 años después, yo soy autora de los textos de ese libro también, entonces tenía el 10% de royalties, ¿no? Con lo cual en el primer año no se había cubierto el 10% todavía, pero cuando caminábamos por el segundo año ya parecía que se estaba cubriendo, ¿no? Y entonces yo contaba con cobrar royalties de ese libro después de la segunda liquidación. Este libro se vendió también, no sé si a Alemania, a China, a otro país, ¿vale? Y cuando llegó la liquidación de este libro, que además me venía a través de agencia, entonces no la recibía yo directamente, fue mucho más tarde y tal, pues cuando me llegó la liquidación me ponía 0 euros, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo puede ser esto? Pero si yo tengo ya cubierto todo el avance. No tenía cubierto el avance de castellano, pero con la venta a otro país contaba con cobrar el avance completo del otro país, lógicamente, ¿sí? Entonces no me llegaban más que 10 euros al final, no me llegaba el avance completo del otro país. Llamo a la editorial y entonces la editorial me comenta que no, que es que ese avance que han pagado, pongamos en Alemania, ellos se lo quedan para cubrir el avance que ellos me dieron. Pero claro, ellos me habían dado un avance por lengua castellana, no por el conjunto de idiomas del mundo mundial. Y ellos reclamaban que sí, que el avance era a cuenta de cualquier derecho que ellos pudieran vender del libro. En aquel momento, como era un momento de transición, resulta que habían colado la cláusula con una formulación que podía dar lugar a las dos interpretaciones, ¿eh? Y a partir de ese momento lo que la editorial hizo fue separarlo a una cláusula diferente, para que no hubiera duda, ¿no? Entonces, bueno, yo esta cláusula pues no la he estado aceptando, yo no la firmo. O sea, para mí el avance que un editor me da por publicar mi libro en lengua castellana es a cuenta de la lengua castellana o incluso todas las lenguas del Estado español, ¿no? Da un avance por este concepto, pero si vende derechos a terceros editores en otras lenguas, en cualquier otra lengua del mundo, dejo muy claro que el avance que cobren por esas otras lenguas sí que viene para mí, porque ya ellos tienen un porcentaje como agentes míos, ¿no? Si yo les he hecho la cesión en exclusiva y tienen los derechos de transformación en otras lenguas, entonces ellos ya están cobrando un 30-40 y normalmente ahora un 50%, que me parece muy exagerado. Tened en cuenta que un agente que se reserva los derechos de traducción aquí en España se va a llevar normalmente máximo un 20% por reservar estos derechos de traducción. No va a llevar un 30, 40 o 50 como están intentando colar las editoriales. Bueno, no sé si se entiende o no se entiende, yo lo dejo ahí dicho y... Sí, escolteu una cosa, és un tema complex. A mi al principi em va costar entendre'l. Si algú no ho veu clar, si us plau, dieu en el xat i ho tornem a explicar una mica més. De tota manera, el Lau ens pregunta si això només és a l'estat espanyol o també en altres països de la Unió Europea, ho sabeu? Jo la veritat és que no ho puc dir, però els contractes que he vist de fora, alguns de França, alguns d'Anglaterra, alguns americans, jo això no ho he vist.
En canvi, aquí cada vegada més, és a dir, en Planeta ho he vist i alguna altra editorial, que ara no sé quina exactament, ho he vist. És a dir, que jo crec que és un tema que està agradant a les editorials perquè bueno, així s'estalvien fer liquidacions i reservar-se aquests diners de forma inconsentida, almenys per l'autor inconsentida. La Marina Gibert i la Marta Comas ens diuen que si ho podem tornar a explicar una mica. ¿Se puede abrir el micrófono de alguna de ellas y lo hacemos como un diálogo? Porque igual sería más fácil. Gemma, ¿vols que... se puede hacer, pero de entrada no piden que lo volvamos a explicar. Vale. ¿Voleu que posi la clàusula escrita, que igual s'entén millor? Sí, si la tens, perfecta. Sí. Vale. Pues llavors ara la vaig a buscar un moment i us la poso. Sí, vale. Yo por aquí tengo, pero la verdad es que es durísima. La tengo escrita en... Ay, la tenía en el ordenador, pero es el que se me ha colgado. La opción que yo recomiendo, pero es bastante larga. O sea, en todo caso, a través de APIC, si queréis, la podemos luego compartir. Sí, de hecho, ¿ara ho veieu o no? No, Mariona. No. Veiem la teva pantalla, vale. Però no veiem l'arxiu obert. Espera't un moment que torno a fer-ho des d'aquí. Ara? Ara sí. Vale. Llavors, ara sí que ho veieu, mira, és aquesta part d'aquí. És aquest paràgraf, que ara és aquest d'aquí, us estic veient amb el cursor. El autor autoriza expressamente al editor a que este pueda destinar a la amortización del anticipo pactado, en el punto tal, 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 aquellas cantidades que resulten a favor del autor en virtud de la aplicación de la distribución de ingresos acordadas en el pacto tal, 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 que és justament la cessió a terceros. És a dir, no cal que hi hagi més. El que està dient aquí és que autoritza l'autor a l'editor a que els drets que cobri quan hi hagi una cessió a tercers, quan l'editor se'n vagi a una fira i cobri per una traducció d'una obra, s'amortitzi l'anticip ja pactat per el que deia la Gabriela, per la llengua catalana o de totes les de l'estat espanyol. Clar, aquí aquesta clàusula és molt expressa. Si l'autor ho firma, ha begut oli, perquè ja ho està consentint. El que hem d'anar amb compte és d'intentar negociar aquest tipus de clàusula. No la firméis nunca, no la firméis nunca. Jamás, esta no se firma. Llavors, a veure si ho han entès així llegint-ho o ho tornem a explicar, Gemma, que si fa falta ho tornem a explicar. Val, de tota manera, també tingueu en compte una cosa, si us trobeu amb aquesta clàusula, penseu que a la PIC us podem ajudar en el tema de contractes, que tenim el servei jurídic amb la Mariona i que compteu també amb això, no? Després també, perdoneu que vagi avançant perquè tenim un temari afortunadament molt ampli i en tot cas, si hi ha com algun problema puntual, penseu que podeu tornar a escoltar aquesta xerrada quan vulgueu, no? Un incís sobre això. Jo crec que també cal matisar que els diners acabaran arribant, però més tard, no? Bueno, no, porque si no cubres nunca el anticipo en castellano, tú te quedas con el anticipo completo. La editora de la apuesta... Claro, hay muchos libros en los que tú no cubres nunca el anticipo con lo que se vende en lengua castellana y ellos están recibiendo su porcentaje por la venta al extranjero. O sea, no quiere decir que ellos no ganen también por vender a Alemania, China y al resto de países. Lo que tienes que ganar tú también algo, claro. O sea, con eso te proteges de no ganar tú nada y que solamente ellos cubran sus gastos, ¿no? Claro, eso significa que tú no vendas, que entonces te quedas sin ese dinero, pero si tú vendes, al final te acaba llegando, ¿no? O sea, no, una mica la idea es que si tú vens, o si a tu et venen l'obra a l'estranger, amb una sessió a tercers, és completament independent de com t'hagi funcionat el primer encàrrec que tu has fet. I ha de ser així. Perquè si imaginem-nos que tu aquí un títol et funciona molt malament, però en canvi funciona molt bé a Alemanya. Mira, fijaros que, por ejemplo, las editoriales también reciben subvenciones, por ejemplo, para la edición en ciertas lenguas. De esas subvenciones nosotros como autores nunca rascamos nada. Entonces, el editor tiene una empresa en la que, con todo mi cariño, que los editores y nosotros vamos en el barco de vender libros, pero ellos lo hacen desde un punto de vista empresarial. Entonces,
no somos nosotros, pobrecitos autores, con nuestros escasísimos anticipos los que vamos a salvar la nave. O sea, la tienen salvada por muchos frentes. Y si tienen que subir un poco el precio de venta al público para poder otorgarnos nuestro porcentaje completo, pues bueno, pues tendrán que subir el precio de venta al público un poquito, ¿no? Y que la gente pague nuestro 10% a poder ser. Pero no hay excusa para decir, no, es que si tú no me dejas esto, yo no sobrevivo como editor. Bueno, Gabriela, un poco la explicación que dan estas editoriales que proponen esta cláusula es que, claro, nos cuesta mucho vender el libro fuera, es que tenemos unos gastos importantes para hacer esta promoción fuera, es que lo digo porque también... Por eso se están llevando un 50% de nuestro royalty, porque además a veces ellos cobran por vender los fotolitos, que ya no son fotolitos, simplemente por ceder... Mira, yo me he encontrado, por ejemplo, que se han vendido libros míos a Corea y el editor ha cobrado por pasarles los disquets que me ha pedido a mí, que yo los porque he tenido que modificar el formato de las ilustraciones porque el libro era más ancho, y yo he hecho la modificación sin cobrar nada, y ellos luego por accidente me he enterado de que han cobrado por ese disquet que yo les he enviado, ¿sabes? Entonces, claro, los editores entre ellos tienen toda una serie de tejemanejes. Aparte del 50%, que debería ser un 20% como los agentes, que se están llevando de nuestra parte del royalty. Entonces, claro que es un... Bueno, es que el mundo es así. Este es el mundo en el que estamos, ¿no? Escolteu que tenim el chat que comença a bullir una miqueta. A dir-vos també... A veure, la Montse Fabra pregunta si hi haurà ronda de preguntes al final. Montse, si tens preguntes, fes-les ara. Les pots fer pel chat. El Lau, la pregunta que ens feia en realitat era si el contracte que hem explicat serveix només per a Espanya o també serveix per a altres països de la Unió Europea. Mariona. Clar, a veure, podria servir si te l'accepten. Lo normal és que l'editor client que tinguis fora et passi el seu contracte, ¿vale? Però si a tu et diuen des de fora, escolta, fes-nos una proposta... que sapigueu que tot el que és el dret continental, entès com a dret continental, l'Europa menys Anglaterra, els drets de propietat intel·lectual són gairebé idèntics, amb el qual et serviria. ¿Vale? El que sí que he vist moltes vegades és que és el propi client el que proposa el contracte. Es podria proposar un contracte d'aquest tipus, excepte el que és el dret anglosaxó, que llavors sí que canvia molt i no te l'acceptarien. Dit així una mica grosso modo, al igual que tot Sud-amèrica, també Mèxic, Perú, Colòmbia tenen lleis molt similars a la nostra, amb la qual cosa doncs el contracte es podria ser vàlid perfectament. Però això ja depèn de en quin país. Val. L'Ismael comenta que sobre aquest tema que per l'editor són dues línies d'explotació i que en aquest cas està fent de gent, no? perquè ven l'obra, i que creu que haurien de ser liquidacions independents i no posar-ho en el mateix sac. Clar. Val. Si us sembla, passem a la següent clàusula per any, vale, que vam estar comentant. Digues, Gabriela. Sí, jo volia comentar, per això que dices, Mariona, bueno, perquè segurament després no salga i així vamos quitando material de encima. El tema este de que un editor te acepte o no te acepte un contrato u otro contrato, o sea, yo quiero poner énfasis en que un contrato siempre es un acuerdo, ¿eh? Es un acuerdo entre dos partes. Y que hay muchas frases como esto siempre se ha hecho así, o es que este es nuestro contrato, o el contrato no se puede modificar, que directamente, bueno, son frases que son útiles, ¿no? Para el editor que quiere mantener un contrato sin modificarlo, pero son falsas. O sea, primero, muchos editores que dicen esto siempre se ha hecho así, pues si realmente tienen interés en un libro, cambian cláusulas. Y por otro lado, como que un contrato es un acuerdo, los acuerdos por ley siempre son negociables y por lo tanto se trata simplemente de tener acuerdos en los que tú tengas claro qué es lo que cedes y lo que no cedes. Y una cosa que, no sé, que yo he hecho en falta del lado de Mariona y que tal vez yo pueda complementar es cuáles han de ser un poco los límites de esos acuerdos.
Por ejemplo, se está hablando de que hay que pedir preferentemente un royalty en forma de tanto alzado, ¿no? De avance, que cubra luego con las ventas, ¿no? Pero en ningún momento se ha hablado de qué porcentaje debería ser, ¿eh? Y nos estamos encontrando con que cada vez, pues también aquí van los recortes a más, ¿no? Yo desde hace muchos años estoy diciendo que no se debería bajar del 10% en el total de autores. O sea, si los autores son un escritor y un ilustrador, o dos ilustradores y tres autores, pues el reparto total debería sumar un 10 como mínimo. Lo digo porque, bueno, porque es importante dar esta cifra. Que cada vez más hay editoriales que proponen un 8, un 7, pues sí, pues cada vez hay más editores que lo hacen, pero deberíamos tender al 10% en total. Y como esa, pues hay otros temas así que podríamos concretar un poquito más, a lo mejor, ¿no? En cuanto a lo que sería ideal. Sí, yo creo que si vamos desmenuzando un poco todos estos temas, irán saliendo seguro muchísimas cosas como esto que has comentado. Vale, dejo esto para que no se pierda y seguimos. Vale, no pateixis. Escolteu, paro una mica ara del xat i continuem avançant i després ja anirem responent al xat. Un dels temes que també havíem comentat era quan es parlava de drets subsidiaris que es feia servir una mica com a calaix de sastre. Abans de que la Gabriela o la Carlota puguin comentar alguna cosa, Mariona, explica'ns què és això dels drets subsidiaris. Bueno, aquesta també és una clàusula també que es posa allà al final del contracte en què es diu, bueno, si ens hem deixat algun dret d'especificar en el contracte, doncs que quedi també per l'editor. És a dir, els drets subsidiaris són aquells que no s'han pactat expressament, per exemple, una adaptació teatral, o un dret que no ha quedat especificat en el contracte. Però és que, a més, en aquesta clàusula que ni diuen ells drets subsidiaris, inclouen això que acabem de veure, que és la clàusula que heu vist abans, el tema de la cessió a tercers, i s'inclou el que l'editor també pugui fer d'agent. ¿Vale? La figura de l'editor és la figura de l'editor i la figura de l'agent és la figura de l'agent. Després, amb la Carlota, ho podem comentar. I llavors, aquí, amb els drets subsidiaris, és un totum revolutum en què es posa la cessió a tercers que es pugui cobrar de la manera que hem vist. Que l'editor pugui fer d'agent, que si no s'ha establert la relació concreta de cessió d'algun dret, que també estigui inclòs en aquí. O sigui, és com una mica un totum revolutum que mireu-ho bé, perquè aquí sí que ja estem venuts del tot, no? És una clàusula, Carlota, que també l'he vista sovint. Sí, Carlota, tu t'hi has trobat amb aquesta clàusula? A veure, jo crec que no. Jo crec que no m'he trobat amb aquesta de drets subsidiaris. O sigui, així és... No, no, no. Vale, ¿y tú, Gabriela? Yo he estado 15 años con agentes, entonces ahora me las empezaré a encontrar. Perfecte. Doncs moltes gràcies per l'aclariment, Mariona. Vale, ens queden tres punts que ja hem comentat. Una que és el tema de l'amplitud dels drets que anem a cedir, és a dir, anem amb compte amb una mica el que hem dit, la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació s'han de cedir quan les parts estiguin d'acord, una mica el que diu la Gabriela, no? En una negociació es tracta de dir jo quiero esto y yo estoy dispuesto a darte esto, i a partir d'aquí és arribar a un punt d'encontre en el que l'editor o el client ens digui, mira, és que jo vull fer un llibre i vull fer el marxandatge i vull fer això, vale, quins drets necessito per fer això i quins drets tu estàs disposat a cedir-me, i a partir d'aquí s'entra en una negociació tant de drets com de territori, com de durada, com de la negociació econòmica. Tot ha d'entrar dins del marc d'una negociació que sempre ha de ser clara i respectuosa. Llavors, el que un contracte ens digui que ho volem tot per sempre i per totes les modalitats d'explotació i per el futur i el present i per tot, anem amb compte, perquè això vol dir despedir-nos de la nostra obra per sempre més, i hi ha vegades que ens pot interessar recuperar-la un cop acabat la durada o un cop no s'ha fet aquella explotació que nosaltres estàvem disposats a cedir. No? Llavors, per això us dic aquí, preguntar exactament sempre què es vol fer amb la nostra obra per fixar un contracte a mida del que el client vulgui. I ja després... Sí. Perdón, pero yo, a ver, más que preguntar qué es lo que quieren hacer con tu obra, yo creo que, porque aquí lo que puedo aportar a lo mejor es el punto de vista de cómo surge la negociación por nuestra parte, ¿no? Si a mí un editor me llama y me encarga un libro
y luego yo me encuentro con que en el contrato se me está incluyendo merchandising y se me están incluyendo otras cosas, yo le diré, mira, cariño mío, querido editor bonito, me has llamado para que te ilustre un libro, entonces vamos a hacer el contrato del libro, porque no tengo noticia de que vayas a hacer merchandising y todo lo demás. Entonces me dice, ay, no, es que por si acaso. Digo, bueno, pues entonces pongamos que en caso de que haya otros derechos que quieras adquirir más adelante, pues tienes una opción preferente y en ese momento pues la negociamos y hacemos un contrato diferente para cada cosa. Esto creo sería lo correcto, ¿vale? Gabriela, esto sería lo ideal. Vale, por eso, pues tenemos que decir a las personas que hay aquí, yo creo, lo que tenemos que plantear idealmente, porque es lo que hay que plantear, sin más miedo ni nada, o sea, es que... Una mica, la Gabriela el que vol introduir és una cosa que des de l'APIC també veiem molt i és una realitat i la Mariona també sap perfectament i la Carlota ho ha viscut perquè també ho hem parlat, que els contractes doncs, tenen molta més capacitat de negociació de la que pensem i que moltes vegades no ens atrevim, algun cop per desconeixement, però moltíssimes vegades per por, no? Per por de no demanar i de dir-li aquest bonito que diu la Gabriela, l'editor, dir-li bonito, eres muy bonito, però, por favor, canvia'm això perquè només aquest contracte només t'afavoreix a tu, no? Bueno, es que ni siquiera le favorece, es que simplemente está regulando cosas que no vienen a cuento. Es como decirle a la señora que va a venir a limpiarme el despacho, mira, pero por si acaso, pues te voy a poner que también le tienes que limpiar el culete a mi abuelo, ¿sabes? Por si algún día, pues mira, no sé, a lo mejor. Sí, això passa. Tu també t'hi has trobat, Carlota, amb aquesta gran demanda de cessió de drets en algun contracte? Bueno, m'he trobat que he hagut de concretar algunes coses amb el contracte de l'agent literari, això sí. Perquè, bueno, hi havia coses que no... Per exemple, el temps, doncs això s'havia de concretar bé, no? En comptes de... No sé, havia de pactar amb ell un temps raonable, per exemple, 2 anys és raonable perquè ells tenen temps així de moure-ho tot. Un any, per exemple, em deien que era poc, bueno, això es podia negociar. El tema dels percentatges van ser bastant durs, això aquí ja m'he anat, però bueno, és igual, ja ho fico per el que dèiem abans. Ja. Temes de percentatges van ser bastant durs i van utilitzar una d'aquestes frases que decías tu, Gabriela, de es que esto es política de empresa y no lo vamos a mover. O sea, que pude negociar muchas cosas, pero los porcentajes no. Y en parte esto pensé, bueno, está bien que sean duros, porque espero que sean igual de duros luego con el editor. Mm. Pero por otro lado pensé, qué pena no poder negociar un poquito más. Claro. Sí. Bueno, hay que pensar, o sea, yo creo que desde el punto de vista de nuestro como autores, tenemos que pensar que los editores están negociando constantemente con agentes, precisamente. Y que los agentes sí que negocian todas estas cláusulas. Entonces, bueno, yo cuando me veo con un contrato delante, pues pienso que tengo la misma capacidad de negociación que la gente que representa a otros ilustradores. No me veo como un pobrecito ilustrador ahí mendigando, sino sencillamente alguien con capacidad de negociar. El no ya lo tengo. Esto también hay que saberlo. Si al final a malas no me mueven ninguna cláusula, sé que ese primer contrato que me presentaron es el peor que puedo tener. Clar, penseu una cosa. Nosaltres amb les sessions que hem fet de vegades de negociació, jo recordo que un dels docents que teníem deia que en una taula de negociació totes les persones que hi ha tenen el mateix estatus. Per tant, això ho heu de tenir en compte. Ni millor ni pitjor, exactament el mateix estatus teniu. Bé, continuant una mica amb aquestes clàusules per any que havíem estat comentant, hi hauria la de totes aquestes clàusules innecessàries que sobretot es troben en aquests grans acords marcs que es signen des dels grans grups editorials. Amb la Mariona hem estat negociant un parell de vegades amb grans grups editorials aquests acords marcs perquè no fossin aquell calaix gran on poden anar tots els vostres contractes signats com un anexa en aquest acord marc i en els quals veneu directament la vostra ànima al diable, no?
En el cas de... En aquests que vam negociar, vam aconseguir, la veritat és que millorar coses i això també ens ha animat a continuar lluitant amb aquests temes. Però sí que s'ha de vigilar molt amb aquests acords marcs. Alguna de vosaltres s'ha trobat amb algun cas d'aquests o vol comentar-ho? Bueno, a mi m'agradaria repescar un moment el tema de les clàusules àmplies en el tema de la gent, perquè sí que me'n vaig trobar una de bastant important, bueno, ho faig en castellà, no? Que era el tema de especificar què obres iba a representar. Si les presentes, les que ja estaven, digamos, negociades i publicades, o todo esto, ¿no? Entonces ahí sí que me sirvió mucho poner un anexo con las obras que ellos iban a representar específicamente, porque si no, claro, es como que yo vendía toda mi futura producción a estos agentes, ¿no? Entonces es bueno, me fue muy bien poder hacer ese anexo, irlo actualizando, aunque sea más trabajo, bueno, pues eso es el trabajo, ¿no?, que tienen. Muy bien. Marina, vols comentar alguna cosa dels contractes aquests, dels acords marc? No, bueno, bàsicament una puntualització, el que deia la Gabriela, que li dono tota la raó amb això de dir, escolta, què se quiere, i el tema este que decías de la negociació i un poco plantarte a veces. El problema muchas veces se produce en el timing, ¿no? Cuando la obra ya está realizada, el trabajo ya está entregado, incluso a veces ya se ha cobrado, y entonces aparece como un bulet un contracte que no t'esperes. Per què? Perquè en els mails con el editor, con el cliente, ja s'han establecido un poco las bases, ¿no? Oye, el trabajo será para esto, te pagaré esto, lo quiero para... Hay mails muchas veces entre las partes en el que ya se van estableciendo un poco los parámetros de cómo va a ser el contrato. Y de repente, cuando ya está todo hecho, sale un contrato que no tiene nada que ver con lo que se ha hablado. Entonces, ahí la dificultad de... A ver, se tiene más la paella pel mànec, perquè, oye, tu pots dir, oye, que tu no me dijiste esto, però és muy farragós entrar llavors en dir, hosti, és que ara l'editorial em diu que tiene que ser ese contrato. Cuando yo ya he entregado el trabajo, casi que el libro ya está en marcha, y yo ahora qué hago? Gabriela, un poco no sé si te ha pasado. Pero Mariona, ¿cómo me estás diciendo esto? Si llevamos 20 años diciendo en API que no se empiece un trabajo sin tener el contrato firmado, ¿cómo...? No me lo puedo creer. No, pero es que en el 2020 sigue pasando. Entonces, claro, como sigue pasando... Perdón, 20, no, 30 años. 25. El trabajo de estar ahí encima y machacando con este tema, a veces es un poco pesado porque ves que no... Que, oye, no, es que ya, nos, yo, ya está, ¿no? Ya hay un vale, mes, pues entonces, muy importante decir en esta conversación, no se empieza un trabajo sin tener el contrato en la mano. Claro. Y luego si porque no has podido, porque la situación te ha llevado, porque estás un tema de publicidad, por ejemplo, que en publicidad ya sabemos que los timings van de otro modo. Sí, pensar, sí, claro, más editorial siempre. Claro, pero pensar que a pesar de todo tenemos una ley que nos protege, con lo cual, oye, si llega un momento en que tenemos que decir, me planto, no firmo el contrato, estaremos casi más protegidos que si firmamos un contrato horripilante. También esto se tiene que decir, porque a veces tenemos que ir a mayores, ¿no? Decir, oye, es que si estamos en una situación extrema y hemos hecho unos mails y tenemos incluso un presupuesto, Gemma, que hemos trabajado un buen presupuesto también para que los ilustradores lo tengan presente. Si al final hemos dejado todo un rastro que nos lleva a decir, oye, es que este contrato no puedo firmarlo porque no habíamos dicho ni este territorio, ni esta duración, ni estas modalidades, prefiero no firmarlo. Ojo que esto ya es muy radical, pero casi que a veces conviene, ¿eh? Sí, penseu una cosa, penseu que hi ha molta gent que no demana contractes i que es posa a fer la feina abans de tenir el contracte i de no acordar preus. Crec que són molt, molt útils aquests consells, de que sobretot abans de començar qualsevol feina, és veritat, fa molt temps que ho diem, però encara ens hi trobem, sobretot abans de començar qualsevol feina, pressupost, condicions amb les que treballareu i contracte. Digues, Gabriela. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, tanto. Hal, puedes hacer una pregunta. Sí, la tenía tu pregunta por aquí apuntada y ahora íbamos con todas las preguntas. ¿Te puedes esperar un segundín? Sí, lo que pasa es que la cambiaría un poquito, pero luego cuando me digáis, lo hago. Te paso el micro, no te preocupes.
Ok, déjame solamente comentar. A ver, yo llevo 25, 27 años dando clases a personas que luego han sido ilustradores, ¿vale? Y hay muchísimos ilustradores profesionales. O sea, yo todos los contratos que en estos 15 años no he firmado yo los han firmado ellos, ¿no? Y en mi experiencia, absolutamente todas las personas que desde el primer momento pedían unas condiciones de trabajo correctas, dando igual si era su primer libro, si era el quinto, si era el veinteavo, esas personas han mantenido unos estándares profesionales desde el principio de su carrera y lo siguen manteniendo ahora y han progresado muy correctamente. Las personas que desde el principio empezaron a hacer trabajos a bajo precio, sin negociar los contratos, sin pedirlos y sin valorarse como profesionales, años más tarde suelen seguir en la misma línea, ¿sí? Entonces, porque la excusa más que más a menudo oigo es es que con esto empiezo y empezaré a tener un book y no sé qué. No, desde el momento en que tú estás recibiendo un encargo profesional, quiere decir que tú estás siendo un profesional. Entonces, no has de esperar a tener X libros publicados o X trabajos en el mercado. Tú ya tienes una calidad por la que te están contratando. Una enfermera, pues cuando la contratan en un hospital pasa a ser una enfermera profesional, ¿no? No es, o sea, lo es en el momento en que ejerce la profesión y lo hace correctamente. Entonces, sobre todo, bueno, aconsejaros que os tratéis seriamente como profesionales desde el principio, porque lo otro no suele ser rentable. Moltes gràcies, Gabriela. Si us sembla una mica, mirem tot el que s'està escrivint al chat, que hi ha moltes coses i potser hi ha preguntes que poden interessar a tothom. El Hal tenia una pregunta que, precisament, si la fas, mejor, perquè jo no l'entendia demasiado bien en el chat. Dinos, Hal. Sí. Harold, sí, ¿no? Hola. Eres Harold, ¿verdad? ¿Perdona? Eres Harold, ¿no? Sí, soy Canizales. Vale. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. Es que ahora estoy negociando con una editorial para la publicación de un libro en el que yo soy autor, ilustrador. El texto está todo escrito como una canción que se escuchará por código QR. Y yo también hago una de las voces de los personajes. Entonces, claro, aquí hay involucrados unos derechos de la música, de la interpretación, de la escritura y de la ilustración. Entonces, hay otras personas que participan. Hay alguien que hace los arreglos musicales y otra persona que también canta. Entonces, ellos lo que me han propuesto es que del 10% que yo me llevaría, sacar a un 1% para los arreglos musicales del músico y otro 1% para la otra persona que hace la interpretación, que canta. Pero a mí eso no me parece correcto, porque encima que estoy haciendo más trabajo, voy a recibir un menor porcentaje de regalías. Lo que pasa es que, claro, es un terreno en el que yo no tengo experiencia y no he conseguido otras personas que, pues hay muchas personas, no muchísimas, pero sí hay bastantes que hacen libros que son con canciones y que estas canciones se activan con el código QR, por ejemplo. Pero no sé muy bien cómo han logrado hacer acuerdos que sean beneficiosos para todos. Mariona, ¿t'has trobat en algun cas d'aquests de coautoria amb diversos artistes? Pues justamente un tema de coautoría, sí, se trata de negociarlo y un poco lo que decíamos. Es decir, al final, si la editorial o la persona que te propone el contrato lo que quiere es repartir un porcentaje X, aquí es poneros de acuerdo, porque al final sí que es una obra en coautoría en que cada uno tiene su parcela de creación y que os tenéis que repartir o exigir, evidentemente, más royalty, porque entendéis que cada uno se quiere repartir más. Es un tema puramente de negociación, ¿eh? Yo pensaba en proponerles unos royalties de un 12%, en el cual yo me llevaba 10, uh-huh. Y estos dos unos por cientos, claro, que ellos querían quitar de mi porcentaje, que fuesen llevados del suyo. Claro, no, me parece una buena propuesta, a ver si la aceptan. Pero bueno, como quien dice un 12 dice un 15, es decir, al final ahí cada uno tiene que valorar un poco el trabajo que ha hecho, la parcela que tiene de autoría, etcétera, etcétera. Gabriela, ¿qué dices? Sí,
No, yo lo único es que en esto no estaría de más tener tres contratos separados, ¿no? Uno para el texto, otro para las ilustraciones y otro para la parte musical, porque en la parte musical entiendo que tú también tienes una contribución. Sí. No, no, eso totalmente. El formalizarlo separado puede ser mejor si... No, no formalizar un único contrato, sino tres contratos, uno por cada cosa. Y ahí sí que, a ver, yo entiendo que un 10% a repartir entre los coautores suele ser también normal. Por ejemplo, durante años la editorial Cruïlla y SM, en los libros de Barco de Vapor Azul, por ejemplo, daban un 0,5% de royalty al ilustrador, que es casi nada, y un 10% al autor del texto. Entonces, cuando yo pasé a publicar y yo hacía el texto más las ilustraciones, me querían dar un 10% por el total, pero yo dije, pero si yo siempre cobraba un 0,5 por las ilustraciones, pues dame un 10,5%, ¿no? Y esto es lo que yo tuve en esos libros, para que veáis que sí que se puede mover uno del 10%, ¿no? Claro. Pero claro, es verdad que normalmente no gusta nada subir del 10, por ahí que se tiende a bajar, ¿no? Inténtalo y siempre te puedes quedar en el 10 y repartir proporcionalmente. No sé hasta qué punto un 2% de cesión es mucho y puede ser un 1, ¿no? Para el resto de participantes. O sea, tú tienes que valorar cuál es realmente la contribución que esos otros autores están haciendo a la obra en total. Si te parece justo repartir un 1 entre el resto de coautores, pues bueno, pues propon que sea un 0,5 para cada uno de ellos. También puede ser. O sea, después de haber propuesto el 12, que me parece muy bien como punto de partida. D'acord, doncs moltes gràcies. La Montse Fabra també ens fa una pregunta. Montse, no l'acabo d'entendre, la vols fer? Vols obrir-te el micro i fer-la tu mateixa? Sí, i tant, que em sentiu. Sí, digues, Montse. Tinc... A ratos perdo la cobertura, disculpeu, no sé si em sentireu bé. Sí, et sentim. Ui, vale. A mi m'ha sorprès, sobretot, el tema de la bidireccionalitat de l'exclusivitat dels drets. És a dir, jo sempre penso més en una il·lustració de cara al sector publicitari, no tan editorial, i em pensava que quan tu signes una exclusivitat, l'assignaves sobretot a favor de l'empresa, del client. En canvi, aquí al sector editorial esteu parlant de que hi ha una bidireccionalitat i sempre és així, sempre van de la mà. Jo crec que no s'ha entès llavors l'explicació del concepte, Montse. Fixa't que la llei el que ens diu és que la cessió exclusiva s'ha d'atorgar sempre expressament amb aquest caràcter i el que faculta aquesta exclusivitat és que el que rep els drets els pugui cedir a un tercer, d'acord? Jo sempre poso l'exemple de quan, no sé, tenim un immoble per vendre, si és que algú té, tenim un immoble per vendre i donem exclusivitat a un agente immobiliario. Això vol dir que només ho farà aquell i que ningú més té els drets per cedir-ho a un tercer, d'acord? Aquella gent pot tenir un subagent, però jo ja no puc cedir els drets a un tercer. Això és el que significa l'exclusivitat, tant en el món editorial com en el món de la publicitat. L'exemple que he posat és que en el món editorial està clar que ens el demanaran sempre l'exclusivitat i en el món de la publicitat quasi sempre també, a no ser que sigui per una modalitat d'explotació molt concreta, d'acord? Que llavors la cedim només per aquella modalitat d'explotació i la resta la podem mantenir nosaltres per fer el que ens convingui. No sé si ara ha quedat més clar, però si no ho tornem a explicar. La Gabriela tenia una aportació. Digues, Gabriela. Sí, jo ja... Mariona, como lo explicaste antes, también quería intervenir, porque esta exclusividad que dices que el editor nos va a pedir y que decías que normalmente tenemos que cederla, es exclusividad para la publicación en unas lenguas, en un territorio y con una duración determinadas. Totalmente. Que quede muy claro eso. Que no es una exclusividad universal, no es una exclusividad en todas las lenguas del mundo y para todos los países del mundo. No, lo que nos dice la ley es que la exclusividad se delimita según el ámbito
que tú has delimitado en el contrato. Es decir, por eso, pero como no lo estabas especificando, que quede claro que tú no, vale, has no, yo contrato un libro en exclusiva con un editor, lo contrato en exclusiva para el territorio español y o la difusión en lengua castellana y en, vale. Exacto, pero esa exclusividad. Yo reservo el resto de idiomas, o no, exacto. O le cedo también la exclusividad o no exclusividad, o sea, yo le puedo ceder no exclusivamente la posibilidad de venderlo a otros idiomas, pero a veces me reservo yo el poderlo hacer, claro, también. Tú te puedes reservar territorio, te puedes reservar lenguas, te puedes reservar modalidades de explotación, por ejemplo, el merchandising, que exacto, quede excluido totalmente porque te interesa hacerlo. O sea, tú te puedes ir excluyendo lo que quieras, pero la exclusividad será para lo que le estás cediendo. Para lo que le estoy cediendo, exacto, ese contrato. Por eso que os estoy diciendo, un contrato para cada cosa y un contrato, claro, y solo para esa cosa, no para un listado de cosas. Y exacto, porque cuanto menos cedas, más control tendrás de tu obra, eso está claro. Bueno, sencillamente que para qué ceder algo que nadie va a hacer. Claro, cuando se tenga que hacer, entonces se negocia. Perfecte, recordeu delimitar bé totes les sessions que fan i que siguin les que siguin subjecte de l'encàrrec que feu. Adrià, tenies una pregunta, la vols fer de viva veu? T'animes a obrir el micro i a fer-la? Hola, sí, era sobre el cas que ha comentat Gabriela. No sé si se'm sent, no? Que et sent perfecte. Doncs sí, bueno, és un cas que em sembla que ja l'ha contestat, perquè era el cas que ha explicat de... Bueno, era el cas que contó que en Corea pues, se usaron, bueno, usaron su derecho, bueno, su... transformaron, bueno, se ganaron dinero por la transformación de unas ilustraciones que claro, pues tampoco se controló. Entonces no sé si esto se podría evitar o se podría haber evitado en una cláusula en el contrato o estaba fuera de ese marco. No sé si me entendiste bien. O sea, en la cláusula esta que decíamos de que usaban el anticipo que pagaban los extranjeros para cubrir anticipo de España... Yo en este caso no tuve problema, o sea, al final se me separaron y me pagaron el anticipo completo del otro país. Vale. Sí, sí, no tuve problema. Vale. O sea, tuve que discutirlo, pero al final se arregló. Vale. Sí, pensaba que se había quedado allí. No, y luego otros contratos nuevos, pues ya he vigilado que esta cláusula no esté. La verdad es que no he negociado con Planeta, por ejemplo, ningún contrato y me temo que Planeta en ese sentido está siendo muy dura. Pero es que yo en la medida en que pueda pues no publicaré con esa cláusula. Tampoco se rebajan, ¿no? Si tú propones y se firman en donde están, tampoco... Es que no sé, siempre hay que probarlo, ¿no? No. Claro. Justamente Planeta es una editorial que tiene contratos, como he dicho, muy extensos, a veces un poco innecesarios, pero al mismo tiempo están abiertos siempre a hablar con el autor, ¿eh? Esto sí que lo he visto. Es decir, eso que decías, Gabriela, cuando les interesa, oye, te cambian todo si hace falta, porque igual han visto que esa obra va a funcionar y entonces están dispuestos a todo, ¿eh? O sea que tienen muchos interlocutores y los editores de a pie son gente con la que se puede hablar muy bien ahí. O sea que no, una cosa no saca la otra, ¿eh? Lo cortés no quita lo valiente en este caso. Bien. También quería mencionar dos editores pequeños más, que son Mamut y Media Vaca, que tienen contratos perfectamente correctos. Vale, yo creo que Carlota, tú vas a trabajar en Blacky Books, ¿no? Yo no sé quién tipo. Blacky Books también es una editorial relativamente nueva que creo que entiende, hace unos contratos también muy majos. Carlota, ¿tú has tenido relación con ellos? Sí, yo la verdad es que bien con ellos. Lo que pasa es que fue con ellos firmé mi primera obra. Entonces iba muy perdida y tuve suerte de caer en sus manos porque, claro, hicieron un contrato bastante bien. No me asesoré en esta ocasión y creo que es muy importante tener, pues eso, que alguien te dé que te eche un vistazo al contrato, que sea profesional, porque hay cosas que yo misma daba por supuestas, ¿no? Como por ejemplo esto de...
los derechos, ¿no? ¿Quién se los queda los derechos de los idiomas? ¿Para qué? ¿No? Los derechos de los países, ¿para qué? Entonces, por defecto, claro, el contrato dice que todos los territorios están cubiertos por la editorial. Entonces, a mí esto me ata de manos, porque, claro, si una cosa buena tiene un agente cuando lo contratas, es que se va a mover más por ti. En cambio, una editorial depende de cómo, si tiene más autores, más superventas, lo que sea, se va a fijar en exportar esos autores y no te va a llevar a ti a otros países. Entonces, encuentro muy interesante poderse reservar esto y no firmar un contrato por defecto en el cual los derechos sean solo de la editorial. Molt bé. Escolteu una cosa, continuem amb el chat perquè hi ha preguntes molt interessants. Els comentaris no els dic, els podeu llegir vosaltres mateixes i vosaltres mateixos. Només les preguntes. Ismael, tenies una pregunta, la vols comentar amb el micro obert? Perdoneu, és que ja no recordo quina... Mira, pot l'il·lustrador avançar-se presentant un contracte propi per provocar que l'editor subsidiari? Era la dels drets subsidiaris. Sí. Bueno, això era una idea. És a dir, que si l'editor us presenta l'obra quan ja el llibre està fet i està tot dat i beneït i us impedeix negociar, per què no us avanceu vosaltres a proposar-li un contracte? Que forci això la situació a negociar-lo. Bueno, el contrato marco, ¿no? Esto sería lo ideal, ¿no? Decirle, oye, por cierto, estoy esperando el contrato. Bueno, no sé. Es que en los usos y costumbres sí que es verdad que siempre es el editor quien envía el contrato. Yo lo que sí que me he encontrado es que, pues no sé, muchos años atrás, bueno, varias veces he ilustrado en colecciones que se empezaban para Imaginarium, para un editor en Canarias que, bueno, para el Cabildo Insular de Gran Canaria cuando empezaba a editar libros ilustrados, cosas así que me han puesto en la posición de poderles decir, oye, mira, en el contrato me parecería bueno que figurara tal cosa y tal otra. O te paso el contrato marco que se usa normalmente con las editoriales, ¿eh? Mentira podrida, no, sí, con las legales y decentes, ¿eh? Y les he pasado yo el contrato y a partir de ahí, pues con su equipo de abogados han dicho, ah, pues sí, este mismo, o lo han modificado y han propuesto alguna otra cosa. Pensad que son personas, ¿eh? No, o sea, que sí, claro que se les puede proponer. Molt bé. La Marina Giver comenta, ¿cómo fas en el cas que estás venent un projecte personal? Si has creat el primer llibre i després el vens, el contracte ve després de la creació, ¿no? Claro, esto yo lo iba a comentar antes. Por ejemplo, mi primer proyecto, yo lo hice en mi estudio metida y hasta que no lo terminé no empecé a presentar nada a las editoriales porque tampoco tenía ni idea de cómo funcionaba, pero también por una cosa muy personal, es decir, yo quiero tener todo hecho y entonces cuando tenga todo hecho y sea algo que me guste, lo presento. Sentía cierta presión al presentarlo, por ejemplo, medio hecho, si no sabía hacia dónde iba a ir. Y entonces, bueno, eso también fue una forma. Y claro, al final cada editorial tiene sus requisitos. Cuando vas a picar la puerta de cada editorial, pues unos te piden un tratamiento de personajes, otros te piden las primeras páginas, otros te piden la obra entera. Y claro, esto es tener, yo creo, la suerte de poder jugar con varias editoriales a ver qué te propone cada una. Simplemente al inicio, ¿no? O sea, si luego ya tienes una editorial que te gusta y quieres tirar por ahí, como ser, tener una relación de, como de fidelidad bien entendida y en la que ves que puedes tener pues esa confianza y ese feedback también de la editorial, pues entonces ya, yo por ejemplo ya me he fidelizado y ya me gusta Blacky Books, ya me quedo ahí y no quiero irme a jugar con otras editoriales, ¿no? Pero sí que con la primera obra o algo así yo lo encuentro bien, como tirar varias botellas a ver quién contesta. Y no encuentro mal hacer el proyecto de esta manera, o sea, depende cómo lo necesites. Molt bé, gràcies, Carlota. L'Emma ens pregunta, em demanen fer un còmic, el text i les il·lustracions, coeditat amb un ajuntament basc que es vendria en format paper i online, segurament en basc i castellà. En ser una institució, s'enfoca igual al contracte? En ser una institució, perdona? S'enfoca igual al contracte?
Bueno, la diferència sol ser que serà un tant alçat la majoria de vegades, no? Perquè normalment fan una edició amb un nombre limitat i llavors cobres un tant alçat i ja està, no? De vegades, eh? No sé. Però sí. Dius que és per la venda. És estrany que sigui per la venda en un ajuntament, no? No, però és veritat que el que dius, Gabriela, que normalment és un tant alçat i després hi ha aquella clàusula també que has d'estar al dia de totes les teves imports amb Hisenda, la clàusula aquella de que has de presentar un certificat perquè la relació amb l'administració t'obliga a estar net de tots els impostos, etc etc. Això també seria una mica la diferència entre firmar amb un privat o firmar amb una administració. El que passa que, ojo, perquè clar, últimament entre... almenys aquí a Catalunya, no? Entre la Diputació, la Generalitat, l'Ajuntament, ostres, cada vegada fan contractes més abusius. Aquí sí que ho puc dir-ho, eh? No sé, Gemma, si estàs d'acord, però entre tot el que ens hem trobat de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat també no reconeix mai l'autoria dels il·lustradors amb els que treballa, i la Diputació, el contracte justament que vaig tenir ahir davant, ostres, dius, tres clàusules, per a tota la duració, per tots els territoris, o sigui, es queden tan panxos fent uns contractes super senzills i super abusius. Llavors, anem amb compte amb les administracions, que a vegades s'agafen la llei com els dona la gana. Mariona, però eren contratos de publicitat o contratos de... No, no. En el caso este de la Diputació que vi ayer, sí. Ya lo pasaré también a la asociación para revisarlo, era un contrato de edición para un libro concreto. Jolín, qué mal. Y entonces, claro, al final dices, oye, aquí quien tiene que velar para que la ley sea de aplicación y para cumplirla, entiendo yo que los primeros es la administración. Bueno, con lo que estamos viendo, al final, predicar con el ejemplo es lo que menos hacen, pero bueno. Déjame también hacer una aclaración, que antes una chica preguntó y decía que en su caso solían ser contratos de publicidad. Hay que decir que normalmente en publicidad sí que cedes, o sea, la titularidad luego de, ¿cómo se llama? O sea, se considera obra colectiva, ¿no? Porque sí. Pasa a ser parte de la marca de empresa, ¿eh? Entonces, en las sesiones de publicidad, por eso llevan IVA, las ilustraciones para publicidad normalmente, y tienen... No hay royalties, claro, ahí no hay royalties. No devengan royalties, ¿eh? Sí. Que quede claro que son cosas diferentes. Sí, 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 cuando sí. Es para publicidad es totalmente distinto. Sí. Por eso muy bien. Doncs gràcies per tots aquests aclariments i gràcies per aquestes preguntes tan interessants que esteu formulant. Passem a un altre dels blocs que teníem preparats i abans de tot li contesto a la Laia que ens pregunta si aquesta sessió es podrà tornar a veure. Sí, sí, la penjarem a la pàgina web i a les persones participants us enviarem l'enllaç perquè el tingueu. Després continuarem amb les preguntes que aneu fent fins ara. I ara un altre dels temes que havíem estat pensant que podia ser d'interès era tot el tema dels agents, eh? Quins contractes i quins acords es fa amb els agents. Avui hem estat parlant amb la Carlota i, Carlota, hem tractat una mica aquest tema, no? Tu i jo. Et sembla introduir-lo una mica? Sí, i tant. Había una cosa, yo he hecho como una especie de partición entre agentes y editores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y qué puntos son para mí los claves? Uno de ellos, ya los he comentado, que eran los derechos. Cuando estás con una editorial, por defecto, los derechos de tu obra se van al editor si no tienes conocimiento de que puedes también retenerlos. Con el agente, lo que pasa es que él negocia, él o ella, negocia para que los derechos sean del autor y entonces, claro, pues eso es mucho más beneficioso porque pasa una cosa que si, por ejemplo, una editorial tiene los derechos de la obra original en castellano, catalán e italiano y tú tienes un agente, el agente se va a llevar, o sea, esto va a tener pues un 10, de un 7 a un 12% de royalties, ¿vale? Entonces, de este 10%, el agente también va a cobrar de ahí un 15% de ese porcentaje del PVP. ¿Se entiende? O me he liado un poco explicándolo. Bueno, creo que se entiende. Luego,
Claro, esto es muy importante también, ¿no? Cuando tú negocias con la editorial, es lo mismo que acabo de decir, el porcentaje de la gente viene de tu porcentaje del PVP, del precio final, ¿vale? Entonces es algo más que te quitan. ¿Sale a cuenta o no sale a cuenta tener un agente? Depende, porque si te sube el porcentaje, entonces sí sale a cuenta, porque el agente solo te está quitando un 1,5%. Entonces, si masiva. ¿El qué? Masiva. Masiva, sí, claro. Esto siempre se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Pero bueno, del 7 al 10, por ejemplo, si por ejemplo son 3.000 ejemplares al 7%, pues son 4.200 euros. Pero si son 3.000 ejemplares al 10%, son 6.000 más, bueno, menos el 15% de la gente, que son unos 900 euros. Entonces, para mí sale a cuenta, incluso con IVA, ¿no? Luego la asesoría. Cuando tienes a gente, el feedback es doble. Porque claro, tienes el feedback de la gente más el feedback del editor, y eso es muy rico para mí en mi trabajo. Cuando, claro, hay que matizar que con el agente siempre será específica, tú serás un autor que la gente estará interesado en mover porque va a sacar su dinero y sus honorarios de allí. En cambio, de la editorial, no. Es como lo que decía antes, ¿no? Y luego también cosas de la temporalidad del contrato. Lo que me parece interesante con el agente es que es flexible, que se puede rescindir pues, avisando con 3 meses de antelación, por ejemplo. Que 2 años, por ejemplo, es un tiempo bastante ideal, uno es poco. En cambio, con la editorial, la temporalidad pues, son 10 años... Por ahí es algo más rígido. 10 años es lo que yo tengo con mi editorial. No sé, antes habéis dicho que eran 15 o 5, no sé. Y luego también, en cuanto a las gestiones de cobro, claro, cuando tienes agente, el agente lo mira y lo sigue, es parte de su trabajo. Y cuando es de la editorial, cuando estás solo con la editorial, pues depende de lo serio y rigurosos que sean, los serios y los rigurosos que sean los de la editorial. Creo que es un poco todo, ¿no? Esto. Luego, lo de las obras con licencia previa, pues de no incluirlas, ya lo he comentado antes. Y ya está, creo que sería todo lo que tendría en cuenta con la gente. Luego, sí, hay una cosa que es como matizar esto, que es que la gente negocia, no que él no contrata otras obras, ¿no? A veces pasa que ponen contrata, ta, ta, ta. No, 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 tú negocias y bajo mi consentimiento porque es mi obra al final. Gabriela, ¿querías comentar algo? Sí, yo se me oye, ¿no? A la agencia, o sea, tener agente le veo una ventaja añadida cuando es un buen agente, es que básicamente ya ha hecho un filtro dentro del mercado. Entonces hay editores a los que es muy difícil llegar sin agente, porque están, o sea, sobre todo ahora con el bombardeo de estar todo el mundo accesible a través de internet y de los mails, realmente entiendo que debe ser una labor muy agotadora, ¿no? El filtrar la cantidad de proyectos que llegan. Entonces, pues otra de las ventajas de tener agente es que si es un buen agente va a tener un acceso mucho más fácil que un particular a ciertos editores. Esto es así. Por otro lado, si no es un buen agente, es posible que tenga demasiados representados y que no mueva bien a todo el mundo, ¿eh? Que simplemente ofrezca dentro de todo lo que tiene y deje que los editores escojan. Entonces, bueno, pues ahí, como en todo, ¿no? Hay estupendos agentes y hay agentes que seguramente no valen tanto la pena. Sobre aquest tema, i ara em salto una pregunta que després ja reprendrem, la Maria Gargot ens fa un comentari. Maria, vols obrir-te el micro i posar-lo en comú? Sí, bueno, llegeixo la pregunta que he posat. O explica. Bueno, l'explico, vale. Bueno, la situació és que em van escriure un mail una mica raro. Bueno, raro no, però em va sorprendre, no? Perquè jo no els havia contactat de cap manera. Però em va contactar una noia que em va dir que volien obrir una nova agència d'il·lustradors al Regne Unit
I que si jo buscava representant, que si en tenia. I va dir que no, vaig investigar la noia, em va dir que va treballar per una agència i ho vaig verificar per internet, tot el que la persona existia era real. I entonces, pues, la meva pregunta era, m'han demanat il·lustracions en alta qualitat per imprimir-les en cas de que tinguin reunions amb els editors o possibles clients o per fer propaganda o no sé què, no sé quantos. I la meva pregunta era si era normal que sense haver firmat res encara em demanés futura, o sigui, tot un ventall de documents d'obra meva per, bueno, per fer-me ells el meu portfoli a la seva pàgina web. No, tindria que tenir un acuerdo, claro. Jo et diria que vagis amb compte, no? Gabriela, estàs d'acord que sí. Abans de firmar res, entregar la teva obra perquè ells la treballin i vés a saber amb quina finalitat, al final aquí més val tenir el contracte ben lligat, amb quines condicions i després fer l'entrega del que et demanen. Bueno, yo también lo de firmar un contrato sin saber ellos quiénes son y cómo te mueves, a lo mejor, o sea, lo que me suena muy raro es que te pidan cosas de alta resolución. Claro. Alta resolución. Yeah, porque de hecho para, o sea, yo no, mucha casuística no conozco, pero sí que he oído un par de casos de eso, de agentes en Estados Unidos o en Reino Unido que contactan ilustradores de aquí para representarlos de esta forma. Entonces lo que hacen es, bueno, me sale gratis, yo lo coloco en la web. Y si por casualidad funciona, pues entonces lo agarro. Y si no funciona, pues no he perdido nada, ¿no? Y la gente, pues es esto, tiene mucha gente representada y los que, como Instagram, ¿no? Pues si va cosechando seguidores, pues me lo quedo y si no, lo desecho. Vale. Entonces, claro, sí que hay que hablar un poquito de un periodo de prueba y yo creo que no pasar nunca nada en alta resolución hasta que se tiene un contrato en la mano, ¿no? Porque... Claro. Però, Maria, per el que he entès, tu vas verificar que realment existien i que havien treballat amb aquesta gent que coneixies, la, no? Sí, la noia que em va... que puc dir el nom en un moment, sí que tampoc me... Es diu, si és que, de fet, ara m'acaba d'enviar un email, perquè no pot, o sigui, jo tot això ho pregunto, però ja he enviat el WeTransfer, saps? Ah. I no, però m'ha venit el pelo perquè no lo puede abrir. I jo digo, bien, de puta madre. Pues es diu Nicole Mendelssohn. Ja. Yeah. Ah, i va treballar per Aston Agency i The Artworks. I vaig verificar que sí que va treballar per Aston. Molt bé, jo crec que és important... Perdó, di. No, que dic que arriben, a l'API ens arriben moltes consultes d'agents o de gent que vol començar com a agent i que en realitat és el que dieu, com que els hi surt gratis tenir la vostra feina, doncs mira, doncs demanen, però clar, no saps si et representaran bé, en quines condicions... Jo recomano també que mireu de vegades quins artistes porten i si coneixeu algú preguntar-li en quines condicions es treballa. Sí. En tot cas, sempre hem de saber amb qui estem nosaltres dipositant la confiança, no? Això és molt important. Clar. Perquè, Gemma, una pregunta. Avui en dia, realment, quants agents funcionen? I a Gabriela, no sé si tu també lo sabes, perquè al final sempre jo acabo hablando con la misma persona. Entonces, ¿realmente hay un volumen de personas que están trabajando aquí en España bien estos temas o no? No, pero estamos hablando de agentes extranjeras, ¿eh? En este caso. Vale, ¿y aquí en España realmente? Pues aquí en España yo conozco a dos que están vale. Dos. Sí. Vale, ¿no? Es que no hay nada más, ¿no? Pencil y MC, ¿no? Vale. No, pero pensaba que igual en el último año había salido alguna agencia nueva que me perdía, pero veo que no. Vale. Bueno, mireu, tenim més preguntes. La Tania pregunta. De res. ¿Los mismos agentes suelen trabajar en varios sectores, libros, prensa, o se especializan en uno normalmente? Se especializan normalmente. Sí. Sí, yo creo que depende. Claro que se especializan, pero también a veces ofrecen más cosas. Por ejemplo, con la que yo estoy...
ofrecía también encargos periódicos y tal. Y que con esto creo que hay que tener cuidado con los porcentajes, porque los encargos periódicos, claro, suelen ser estar pagados pues muy mal, ¿no? Entonces, si tienes un porcentaje del 20, el 15, ya se te va todo, ¿no? Es mejor tener al menos un 10. También hubo un momento que se estuvo planteando una adaptación al medio audiovisual y allí había otro porcentaje, ¿no? De un 20%. Entonces, bueno, depende de la gente, de qué inquietudes tenga a nivel profesional. Val, la Marta Comas pregunta, ¿quins serien els bons agents? ¿Algun exemple? Bueno, yo creo que, claro, hay que lanzarse, ¿no? Es como lanzarse, probar, siempre puedes rescindir el contrato. Obviamente los buenos agentes son los que no te cobran por trabajos que te hayas buscado por tu cuenta, los que no te cobran por concursos a los que te has presentado y has ganado, los que te dan feedback, los que están ahí y contestan, atienden, están presentes. Y obviamente los que mueven el trabajo y al final lo acaban colocando, ¿no? Pero bueno, esto es con un tiempo de margen. Y un poco lo que decíamos con las editoriales, ¿no? Que haya feeling con el agente, que te informe bien, que te tenga al corriente, que haya una buena relación también, ¿no? Y que hayan unas buenas sinergias entre las dos partes. Sí, si hay unas buenas bases, luego la confianza y el trabajo pues ya sale. Pero es importante marcar esas bases y que todos estemos cómodos con ellas. Una pregunta, Carlota. ¿Y tú que tienes ya relación con Blacky Books, tu relación con Blacky Books la sigues manteniendo al margen de tu agente o no? Bueno, eso fue todo un proceso, ¿eh? Porque claro, al editor, a la figura del editor, pues no le gusta que haya intermediarios. Eso es así. Y conseguí de alguna manera pues que la situación pues no fuera muy traumática para el editor, pero también me beneficiara a mí. Entonces yo creo que al final esto son relaciones humanas y hay que tratarlas como tal. Cada cosa tiene su parcela, ¿no? Las cuentas claras, el chocolate espeso, y yo creo que con buena voluntad, la mente un poco abierta y buena fe, pues las cosas al final salen bien, ¿no? Molt bé. L'Ismael pregunta, ¿són diferents els agents literaris dels agents d'il·lustradors? Jo he tenido agentes literarios, no he tenido agentes d'il·lustración. Pencil és solo d'il·lustradores, no? Pencil? Sí. Con lo cual, bueno, al final, si se especializan, pues quizá te puedan generar más trabajo, pero eso ya no lo sé tampoco. ¿Cómo? A ver, sí que son diferentes porque, claro, el agente de ilustración, sobre todo si está especializado en ilustración, va a tocar esto que decíais, ¿no? Va en un momento dado a tocar adaptación audiovisual, prensa, revistas y, bueno, y distintos medios editoriales, ¿no? Y se va a mover más a nivel internacional con tus ilustraciones. De hecho, aquí en Barcelona hay muchos ilustradores, unos cuantos, ¿no? Seguro que Pep Montserrat, Lucy Gutiérrez y otros que... Merino, José Luis Merino también, ¿no? Merino también está con... Sí, que publican con agente estadounidense, ¿no? Y que están publicando en el New Yorker y en medios así. En esos casos tienen agentes de ilustración. Yo que he tenido agentes literarios, pues mi experiencia es que, claro, que lo que mueven es el texto, que en un momento dado luego yo también va acompañado de mis ilustraciones o de ilustraciones que tenemos otras personas. Y ahí sí que están más metidos en su cubículo, ¿no? La Tamara Hernández pregunta si podeu tornar a repetir quin és el percentatge que s'emporta la gent per la feina. Sí, pues depende de lo que sea. Yo lo que tengo es... por ejemplo, para adaptaciones audiovisuales de un libro, un 20%. Luego con el con la exportación, las traducciones, un 20%. Luego con la negociación de la obra original del 10 al 15%. Y con encargos también, yo creo que debería ser un 10%, no un 15%. Encargos me refiero a publicaciones periódicas o puntuales.
en medios digitales impresos. Sí, es muy correcto. Por otro lado, en Estados Unidos yo sé que están cobrando hasta el 35%. Por ejemplo, un agente americano es fácil que pida el 35% por representar, que es una barbaridad, claro. Pero como allí los avances son mucho mayores, pues bueno, pues hay a quien le sale muy a cuenta también. Molt bé, doncs escolteu, abans de tancar aquest bloc sobre agents, digues, Mariona. No, que hi ha una pregunta que ha quedat aquí, no sé si l'has vist d'Ismael. Ara les estic repassant totes, gràcies. Sí, a veure, la Tati Ligòria ens preguntava una cosa que no entenc, Tati, potser perquè està descontextualitzada ara. La vols fer, aquesta pregunta? Pots obrir-te el micro i fer-la? Hola, ¿qué tal? Hola, Tati. ¿Qué tal? Sí, era de lo que se estaba hablando antes, del tema de los contratos, porque justamente ahora me llegó como un encargo para hacer ilustraciones para una página web y también para identidad corporativa. Entonces era un poco con el tema de los contratos, como hablaban de editoriales, y tenía que ver con el tema de contratos de publicidad, si iba más alineado con eso. Esa era más que nada la pregunta. Bueno, soy bastante nueva con esto de los contratos y todavía no he hecho ninguno. Entonces tengo encargos, pero de momento siempre las ilustraciones las he vendido como parte del diseño gráfico que voy haciendo. Y bueno, como cada vez hago más ilustraciones, ahora empecé como a tener esta bueno, inquietud de poder empezar a hacer bien, ¿no? Como estos presupuestos y los contratos. Y bueno, iba un poco por ahí la pregunta. Un poco tu pregunta es si se pueden hacer contratos en otros ámbitos que no sea exclusivamente el editorial, ¿verdad? Exacto, si sería de publicidad. Claro, ahí lo que hay que ver es si es para una campaña, o sea, si es parte de la imagen corporativa, entonces es como diseño gráfico. Y si es parte de una campaña puntual o de una decoración, digamos, de la web, que más adelante puede cambiar, pues claro que se puede acotar por un tiempo determinado, ¿no? Yo una cosa que siempre usé, cuando todavía me dedicaba a este tipo de ventas, es como referencia a los bancos de imagen. Los bancos de imagen, que ahora mismo en internet puedes encontrar tarifas, tienen tarifarios, ¿no?, sobre cuando venden, por ejemplo, Photostock o este tipo de bancos, ¿no?, que venden ilustraciones y fotografías en no exclusiva, tienen unas tarifas por las ventas, ¿no? Si te venden para cabecera de una web o si te venden para ilustración de un artículo de prensa y si te venden en exclusiva nacional o en exclusiva internacional, si te venden por un año o por tiempo ilimitado. Y ahí, pues, bueno, no sé, por lo menos te da una idea de qué modalidades diferentes, o sea, ver en cuál encaja lo que tú estás ofertando. Y en caso de que encaje en alguna que tenga la posibilidad de tener unos límites, pues se pueden plantear con el cliente. De hecho, yo lo que he hecho siempre es, en ese tipo de encargos, no hago un contrato, sino que en la factura especifico por qué me la encargaron y para qué, y con qué límites. Claro, cosa que si después la reproducen en algún otro formato o hacen camisetas o productos o lo que sea, uno ya con eso ya puede decir, bueno... Claro, porque tú pones la factura, pones ilustración para cabecera de página web que vale. Será empleada durante los próximos máximo 10 años. Perfecto. 8.000 euros. ¡Hala! Genial. Vale, muchísimas gracias. Vale. Recordeu que a la PIC tenim molts models de contracte i que també tenim un model de pressupost que s'ha treballat molt i que això us pot servir moltes vegades per als acords que arribeu amb els vostres clients. A veure, la Cristina Gallardo també ens feia una pregunta. Cristina, és molt llarga, t'he de demanar que per favor t'obris el micro i ho preguntis. Sí, perdó, és que potser és una mica sorprenent, no sabia si quadrava preguntar-ho aquí. Però, bueno, com que és una àrea que no he treballat abans amb aquests projectes de Kickstarter, que, òbviament, de la manera que estan plantejats, no pots exigir una seguretat de que cobraràs res, a no ser que tiri endavant el projecte. Fins ara sempre havia dit que no a tots, però aquest em feia bastanta il·lusió la temàtica i els nois els veia molt transparents, però no tenen experiència tampoc. Diguéssim que són particulars que s'han animat a fer això, no? Llavors, ens han demanat, és un llibre de Dungeons & Dragons que tindrà bastantes il·lustracions i som un equip de 8 il·lustradores. Llavors, ens van demanar com que féssim una primera il·lustració per preparar aquesta campanya que sortirà el 24 de novembre
que seria fons perdut en cas de que no tirés endavant el projecte, no? Com que és aquesta part de confiança que te l'has de jugar. I vam dir, vinga, va endavant. I ara ens han demanat com que en una de les recompenses, bueno, no són recompenses, és com un extra que pots comprar, depèn del nivell d'inversió que vulguis fer en el projecte quan ets l'usuari que va al Kickstarter a veure aquest projecte, no? Doncs pots demanar un extra i emportar-te una làmina. Llavors ens han dit que aquestes làmines haurien de ser il·lustracions inèdites dels artistes i ens ho plantegen com una oportunitat per fer diners, no? Però tenim dubtes, perquè alhora també és una altra feina que hem de fer gratuïta, que no sabem si tirarà o no, si vendrà o no, i a part es financia de la mateixa... O sigui, els percentatges dels diners cap on van és de la, són els mateixos que tots els altres productes que hi hagi com de merchandising, per dir-ho així. És a dir, que jo cobraré merchandising d'una altra cosa, però de la il·lustració que jo he fet cobraré el 15%, i si hi ha un clauer també cobraré el 15% d'aquest clauer, no? Però... no ho sé, les posaran com a 10 euros i cobrarem 1,80 € de cada làmina i tenim dubtes des de les artistes de si ho hauríem de fer o ja ens han demanat prou. Jo això de les làmines no ho signaria de cap manera. Lo de les làmines, eh? O sigui, jo ho agafaria... Si ells corren amb el gasto de la impressió, són làmines no exclusives i us partiu, per exemple, un 30 per ells i un 70% per vosaltres, llavors això podria ser. Mm-hmm. Podria ser, eh? I m'estic arriscant a dir el que penso. Amb molta il·lusió, eh? Però si no, jo no ho faria. Sí, no, és que aquí ja teníem dubtes de si clar, ho estàvem fent. Clar, és que, clar, doncs, l'empresari vol ser-ho sense cap risc, no? I això no és possible. Mm. Jo crec que hi ha un moment de Cristina, de feeling una mica de que és el que dius tu, no? Ostres, fins aquí. Que hi ha un moment que ja veus que la cosa ja va sent una miqueta massa, no? I hi ha un moment en què tu mateix ja veus que potser s'estan passant. En aquest cas, clar, has dit tantes coses en un mateix àmbit d'encàrrec que a mi em sembla una mica massa. Per lo que us però jo és que faria la primera il·lustració gratuïta i cap més. O sigui, i gratuïta perquè dius que et fa molta il·lusió i tal, i que ho trobo legítim, no? Quan un s'engresca en un projecte i vol, no sé, vol ser part d'ell sense cobrar, doncs, bueno, si realment estàs en el barco, no? Però llavors, una il·lustració per cada un de vosaltres és prou per saber si allò... I la resta ja s'ha de fer cobrant, clar. No sé, i he dit un 70-30, però en realitat volia dir un 90-10, eh? Ja, és el que creiem, com que si ja prenem el risc, doncs hauria de ser molt més gran, perquè al final el producte el creem nosaltres, clar, i si és una estratègia per compensar-nos la feina i la confiança, doncs no l'estan plantejant. Clar, i en aquest cas, si vens làmines, realment són teves, o sigui que això sí que, bueno, això sí que seria una recompensa, no? Que el 90% del preu fos per vosaltres, en aquest cas. Ho veuríem molt més just. Perfecte, moltes gràcies. Molt bé, el Lau fa una pregunta, diu, una pregunta òbvia, però sou totes autònomes? Yes. Sí. A veure, tot el món així, en el... Va. Jo també. Així és, va, tio, venga, va, baila. Va per enterado. L'Adrià fa una altra pregunta. Una pregunta. ¿Qué precio va a ser el mismo si el mismo cliente te pide renovar una ilustración después del tiempo cedido? Sí, bueno, perdoneu que he formulado mal la pregunta, pero era saber si tenía un precio diferente si pasa el plazo acordado y el cliente pide renovar, bueno, querer la misma ilustración, ¿no? Aplazarlo con más tiempo. Se puede acordar, se puede... Mira, yo, a ver, por poner ejemplos concretos, en Corea estos libros se vendieron míos hace 10 años, pues se vendían por plazos de, creo que de 3 años, y se han ido renovando. Entonces cada 3 años he vuelto a cobrar el anticipo total. Y no se vendía todo el anticipo no quedó cubierto en Corea por las ventas, pero a pesar de eso les interesó seguir publicando el mismo título. Y entonces cobré 3 veces el anticipo, o sea, cada 3 años volví a cobrar el anticipo completo. En caso, por ejemplo, de, no sé, Santillana,
tiene un contrato para los libros de texto que ya te pone que en caso de reutilización te pagarán, creo que es un 15% del precio que te pagaron inicialmente por cada ilustración. O sea, es una miseria total. Entonces, de pronto han reeditado un libro 8 años más tarde y han tomado un 20% de las ilustraciones originales y han hecho un refrito con ilustradores nuevos, ilustraciones tuyas, y solamente he recibido, yo qué sé, 35 euros por un trabajo que en su época cobré mucho más. Es otra de esas cláusulas que escuece mucho, ¿eh? La de te pagaré un 15% por reutilización, es mejor no tenerla. Bueno, pues si no tenías nada pactado, lo puedes hablar. Será normal que sea un poquito menos, tal vez, pero no tiene por qué ser un 15, claro. Vale, gracias. Molt bé, ja per finalitzar aquest bloc i passar a l'altre, ja intentarem anar de forma una mica ràpida perquè la veritat és que portem 2 hores, no ens hauríem d'allargar molt més, però us he de confessar que tothom està aguantant aquí al peu del canó, és increïble, és molt interessant tot el que esteu explicant i preguntant. La Laia Velasco preguntava si a la PIC, això que comentava jo, que hi ha un model de pressupost molt, molt treballat. Sí, sí, és veritat, és pels socis de l'APIC, la veritat. Està a l'apartat de recursos. I també hi ha un àudio de com fer un pressupost, que és un àudio que vaig fer jo i queda malament dir-ho, però crec que també està bé i és útil. I està a recursos. I la Carolina ens dona les gràcies perquè ens diu que tot és molt interessant. Moltes gràcies, Carolina, ens encanta. Bé, continuem amb l'altre bloc que la Gabriela ja l'havia iniciat una mica abans, que és tot el tema de la negociació, no? I tota aquesta por que sempre tenim, no? Quan ens trobem aquell contracte que ens sembla que serà sí o sí d'aquella manera i que no ens plantegem que tenim la capacitat de poder canviar algunes coses. Des de la vostra experiència, Mariona, Gabriela i Carlota, quins consells donaríeu per a algú que ha de negociar un contracte, els que siguin? Bueno, lo primero es que el no ya, o sea, el no ya lo tienes, ¿no? Cuando alguien te pone un contrato delante, quiere decir que está dispuesto a firmar eso. Entonces, hay que ver si está dispuesto a firmar algo un poco mejor también. ¿No? Y que no se trata de un contrato de unas cláusulas de adhesión como los de Telefónica o los del gas, sino que es un contrato que, como decías antes, ¿no? Son 2 partes y siempre se puede negociar, siempre. Y con lo cual, lo que decía también Gemma, ¿no? Las 2 partes tienen cosas a ganar y cosas a perder, pero al final se trata de estar a la par y hacer un tête-à-tête con la persona que tienes delante en la medida de lo posible, ¿eh? Recordar cosas que siempre se han dicho desde la asociación, ¿no? Como que no tengáis prisa, o sea, yo un contrato que te lo entreguen, bueno, ahora con el mail te lo envían por mail, me imagino, ¿no? La mayoría de las veces, entonces no tengáis prisa por firmarlo, cogedlo, respiradlo un rato, ¿no? Y leerlo pues con calma para entenderlo. Sí, antes cuando se iba a la editorial muchas veces me llamaban y decían, no, es que iba más adelante y me han dicho... firma ya, y claro, te da corte cogerlo y decir, no, me voy a casa con el contrato, ahora bueno, es más... Pero es lo que hay que hacer, o sea, es lo que había que hacer antes y hay que seguir haciéndolo, ¿no? De decir, mira, me lo voy a mirar con calma y tal, es que ahora no puedo y te contesto en un par de días. Entonces, contactar con otras personas que hayan trabajado para ese editor, si tienes dudas, bueno, por supuesto con la asociación, ¿no? Ante cualquier duda. Y bueno, yo lo que siempre he hecho es tratar de contactar con otras personas que sé que están trabajando en esa colección para saber si me están ofreciendo lo mismo, si se ha podido mover algo. Y luego, bueno, yo creo que hay que protestar todo lo protestable. Y a partir de ahí saber cuáles son irrenunciables. Bueno, como en el resto de cosas en la vida, ¿no? O sea, si algo no te gusta, pues lo tienes que comentar. Y de todas esas cosas que no te gustan, pues hay algunas con las que no debes transigir, sencillamente porque no vas a estar a gusto haciendo el trabajo, ¿no? Y bueno, y hacérselo saber a tu cliente para que decida si quiere tirar adelante ese trabajo contigo, haciendo que te sientas bien, ¿no? Carlota, ¿quién es la teva recepta? No, recepta ninguna.
Pero bueno, igual el tema de la temporalidad a la hora de responder y firmar un contrato, yo mínimo 72 horas. Con el agente estuve negociando semanas. Y bien empleadas estas semanas. Y luego, muy importante la asesoría. O sea, antes lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. A mí no me formaron para negociar ni para entender según qué cláusulas. Entonces necesito a alguien que me pueda echar un cable y que sepa de esto. Y sale a cuenta también, sale muy a cuenta. Porque, no sé, los precios para revisar un contrato pueden ir de 70 euros a 100 y pico. Y está bien. Porque bueno, si consigues negociar según qué cláusulas de esas como engañosas, ya te estás ahorrando mucho dinero. Y bueno, pues es como todo, precisa tiempo y dinero, ¿no? Poder asesorarse profesionalmente. Y luego, ¿qué más? Lo que decía también Gabriela sobre lo de hablar con otros autores que estén en la misma colección, yo lo encuentro vital para, sobre todo en este tránsito que yo tuve de editor agente, tuve la suerte de poder contar con un compañero que su mujer estaba allí metida y tal, en la misma editorial, y bueno, es muy bueno saber qué estilo de negociación tiene cada editor, porque al final estos son cosas como muy emocionales, ¿no? Y cada editor puede tener un estilo más, pues un editor puede ser más directo, el otro puede ser más serpentino. Entonces está bien saber pues cómo lo puede escalar, ¿no? Para negociar tú también pues desde una posición más segura. Lo que más, no sé si lo he dicho, pero separar los afectos de... Porque claro, lo que pasa en este mundo, pues que es más creativo y tal, al menos a mí es que me he ido asociando con gente que me gusta mucho, que me cae muy bien y que me encanta. Entonces, claro, ahí es muy fácil confundir las cosas y es muy un trabajo pues, que es bastante bueno pues, saber separar cada tema y tratarlo por parcelitas, ¿no? Este es el tema del dinero, vamos a hacer números. Este es el tema de no sé qué tal. Tal vez suena un poco frío, pero yo creo que es más, al menos necesito ese orden a la hora de negociar. Molt bé, doncs moltes gràcies per les vostres idees. Referent a això que comenta la Carlota, us recomano un llibre de la Remedios Zafra que es diu L'entusiasmo i que ja parla de com el sector artístic sempre pensa que el tema dels diners no s'ha de tractar, no? I que queda molt malament parlar dels diners. Ella desmunta una mica tot aquest tema i crec que està molt bé perquè un no viu de l'entusiasme, no? Viu de poder pagar amb diners quan va comprar la botiga. Val? Doncs escolteu, passem al darrer bloc. És un darrer bloc que hem titulat Encàrrecs no professionals i que recull coses que ara segur que algú de vosaltres ja s'ha trobat i que a les associacions hi trobem molt, no? I que és doncs, la part aquesta de quan s'adreça a vosaltres alguna persona particular que té il·lusió per publicar un llibre i ha escrit un text i després vol que jo es publiqui, però que en canvi ignora totalment com funciona el sector. El tema de les editorials molt petites que no volen pagar anticipi, que et diuen que després et pagaran amb la venda amb comptagotes dels llibres. Les condicions d'alguns concursos que realment no respecten en absolut els hàbits del sector artístic, en aquest cas de la il·lustració, i la importància que això ja ha sortit d'informar-se i tenir un bon assessorament i que això ja n'hem parlat. Bé, què diríeu sobre aquests temes? Sí, bueno, yo soy un entusiasta de este tema, un entusiasta. Porque, a ver, creo que también lo mencioné como muy al principio, ¿no? Que uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en este tipo de profesiones cargadas de entusiasmo es que mucha gente se acerca, o sea, tanto del lado del cliente como del lado del creador, mucha gente se acerca de una manera esporádica, ¿no? Bueno, personas que se dedican a otra cosa pero que quieren publicar esa historia que le contaban a su niño,
¿no? Editores que eso, que dicen, bueno, pues hago un Verkami porque me gusta mucho editar, pero no tengo dinero y entonces no pago avances, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo el otro día, hablando en la preparación de la charla con Gemma, Mariona y Carlota, les decía, ¿ves que eso es competencia desleal? Y me decía, bueno, pero no vas a acusar de competencia desleal al resto de ilustradores. Y digo, no, me refiero a que es competencia desleal en el mercado el que se pongan productos por los que, con un trabajo profesional, los profesionales no están cobrando correctamente, ¿no? Otra cosa es que tú quieras ser parte de una cooperativa o te hagas socio del empresario y te dé unas acciones, ¿no?, de su editorial. Si tú quieres, si una persona te quiere hacer socio accionista de su empresa y tú contribuyes con tu trabajo como ilustrador, pues bueno, pues te arriesgas con él a que la empresa no salga bien. Pero trabajar, por ejemplo, en libros sin cobrar avance, incluso con un royalty correcto, que antes, Mariona, te habías mencionado, habías dicho, ¿se puede cobrar avance o royalty? No, se puede cobrar siempre un avance a cuenta del royalty o un avance como tanto alzado. No, Gabriela, era opción A, avance y royalty, y opción B, tanto alzado, ¿eh? Sí, pero en un momento dado dijiste avance o royalty y dije, no, avance no, siempre. El avance o la bastreta siempre va unido a un royalty después, esto sí. Por eso, porque el editor que te está contratando un libro y no te está dando ningún avance, sino que simplemente te está diciendo, mira, te doy un 10% a partir del primer libro vendido, pero ahora hazme los dibujos, yo lo publico y cuando se empieza a vender ahí te empiezo a pagar, entonces tú estás haciendo una inversión en esa empresa. Vale, que te dé eso, pero que te dé unas acciones de su empresa también. Porque si no, ese editor que está, ese no editor, es en realidad ese no profesional que está trabajando sin avance, está compitiendo deslealmente con el editor pequeñito y correcto que nos hace un contrato maravilloso y que sí que nos paga el 50% de la primera edición, que sería un poco lo correcto como avance. ¿Vale? Bueno. Lo dejo ahí eso y si luego queréis, pues hablo más. També aquest és un tema que venen moltes consultes ara a l'APIC, eh? Això que comentava la Gabriela, la gent que amb molta il·lusió doncs, vol publicar la seva primera obra, però que, i que ja tenen la disposició de pagar a l'il·lustrador o il·lustradora, però després allò queda com en terreny de ningú, no? Perquè volen vendre l'obra, però no saben a qui vendre-la i tot acaba sent com una mica estrany. Hi havia també el tema que comentàvem dels concursos, que amb molta il·lusió la gent participa, però que de vegades doncs, es paga molt poc o es queden els originals. Bueno, ara ja no parlem d'originals, no? O que les condicions no són les adequades. Us hi heu trobat en casos d'aquests? Bueno, el que es diuen a moltes bases, Gemma, que ho hem comentat, és que per la mera participació ja vol dir que hi ha una cessió automàtica de drets. És a dir, no només el guanyador, sinó que cada vegada més, inclús els participants, ho hem vist alguna vegada, és a dir, no només l'obra guanyadora, sinó que també els participants s'obliguen amb la firma de les bases a que hi hagi una cessió de drets, que això ja és el colmo, no? Però inclús amb el guanyador, que automàticament hi hagis de cedir els drets per tot i per sempre, home, no, és el guanyador, se li dona el premi i després es negocia què vols fer amb aquella il·lustració guanyadora. Si és per un cartell, evidentment el cartell sí, però tot l'altre ha de quedar sempre negociat i pactat a part. Sí, yo no sé APIC cómo está ahora con esto, pero en teoría, o sea, lo suyo sería que se hiciera una carta modelo informando a los convocantes de este tipo de concursos de que los profesionales del sector no pueden participar por culpa de esta cláusula, que es una lástima porque sería bonito que pudiéramos participar. Sí, es un tema que parlem moltes vegades i que haurem de reprendre novament, però de vegades també ens trobàvem doncs, que normalment nosaltres, com veiem, ens arriben unes bases i ens demanen que les difonem. Si no les trobem correctes, sempre truquem a l'entitat organitzadora. Vull dir, ho faig jo personalment, sempre. Claro. Això quan ens demanen que ho difonem.
Però clar, hi ha una quantitat tan gran de convocatòries que moltes no són professionals i que ja veus que ja no participarà ni un sol soci, no? Però perquè... és una bona estratègia el que tots nosaltres, quan ens encontrem amb aquest tipus de concursos, pues si tenim trato directo con alguien, comentem, oye, mira, és una lástima que no puedo participar en tu concurso porque tiene esta cláusula que como profesional yo no la puedo suscribir. Y claro, me obliga a quedarme fuera del concurso. A mí me encantaría participar, pero no me es posible por esta cláusula. Y es una manera de hacer que estas cláusulas vayan desapareciendo, ¿no? Sí, 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 sí. És un tema que ens hi hem trobat de vegades, que ja us dic que jo, sempre que tenen la pretensió de ser un concurs una mica professional, perquè de vegades et regalen una capsa de colors, ja se sap que allò està fet doncs per nens o per gent amateur o el que sigui. Però aleshores, ja us dic que des d'aquí sempre telefonem i de vegades d'aquestes bases inicials desastroses hem aconseguit, doncs, al final, unes bones idees i unes bones propostes. Es que a veces no creo ni que sea por mala voluntad, Entonces, el hacerlo saber, y también desde este punto de vista, ¿no? De que si ellos tienen ánimos de que sea un concurso profesional, pues bueno, pues tienen que adaptar sus bases para que sean admisibles por parte de los que somos profesionales del sector. Sí, sí, tan. Y posicionaros todos como profesionales siempre. Ya lo dije antes. Escolteu, fem res, una última ronda molt petita. Si algú vol comentar alguna cosa, la Vanessa aixeca la mà. Vanessa, obre't el micro i digues el que vulguis. Sí, em sentiu? Sí. Ah, bueno, i a mi em passa que m'han demanat unes il·lustracions per un llibre, l'autora, unes 3 il·lustracions per ensenyar l'editorial. Però clar, jo no sé ben bé... Ara, sí, em passa que no sé ben bé quin preu posar, quines condicions, perquè, clar, tampoc se sap quina edició hi haurà, si seran en 2 idiomes... Bueno, ho pregunto per si em podeu una mica... És una particular, Vanessa? Perdona? És una persona particular. Sí, és una persona particular que ja té contactes amb una editorial que està interessada, però que ella, a nivell particular, em vol pagar 3 il·lustracions i llavors ja moure-ho, el projecte, amb una editorial o amb una altra. Però jo em trobo que no sé ben bé quin preu posar, perquè, clar, no sé quin tiratge hi haurà, moltes coses. Es que tienes que pensar, por un lado, el precio que pondrías si vende el proyecto y al final no te encargan las ilustraciones a ti. Y el precio que tendrías que cobrar si vende el proyecto y las ilustraciones se publican. Entonces, tienes que pensar en todo eso y tienes que acordarlo. Vale. Yo, si em permeteu una cosa, yo creo que això ho vam parlar amb la Mariona, que vam estar debatent molt sobre aquest tema, perquè, clar, com és una realitat que ens ha arribat, i de fet vam enviar un mail a la PIC i un model de contracte sobre el tema, recordes, Mariona? Sí. Aleshores, una mica la idea, i també és una mica el que diu la Gabriela, és dir, tu ara fas una feina que ha de tenir una remuneració, no? Sí. I ha de tenir, doncs, s'han de pactar unes condicions, però subjectes a si després això es ven. O sigui, per mi aquesta és la idea, perquè tu ara t'ha de quedar com pagada la feina, però aquesta feina amb un parèntesi. Perquè si això es ven, serà d'una altra manera. I en aquest cas tu no vendes els drets de reproducció, ni de difusió, ni de comunicació pública. Tu solo le vendes la possibilitat de reproducir para mover el proyecto y solamente para enseñar de forma particular a los editores, pero no para comercializar. Si luego se ha de comercializar, entonces suscribirás el correspondiente acuerdo de publicación, de edición y de todo y el encargo, ¿no? Yo, como a veces escribo textos que me ilustran otras personas, ahora mismo, por ejemplo, bueno, yo en 2 casos he llegado a acuerdos previos a la contratación del proyecto con los ilustradores. Y entonces lo que hemos acordado desde antes de saber con quién se publicaría el libro, ni si se publicaría o no, ni cuándo,
Yo en estos casos, por ejemplo, claro, yo hago mucho trabajo de asesoramiento con las ilustraciones y de seguimiento, o sea que me considero muy, muy involucrada en la parte de ilustración. Entonces yo no les estoy pagando nada por el trabajo, estamos haciendo el proyecto en colaboración. Y en colaboración lo vendemos y yo en los dos casos hasta ahora he acordado que íbamos al 50% en la venta del proyecto y que los royalties nos los partíamos a medias. Pero no eran un texto con... que luego se iba a ilustrar puntualmente. Eran más tipo como un álbum o así, de los cuales yo, por ejemplo, pues tenía ya hecho el abocetado de todo el libro, pero he preferido que me los ilustren personas que me apetecía más que no con mis propios dibujos, ¿no? Pero yo he llegado a la distribución del royalty previa a comercializar el libro, bueno, a tenerlo contratado con nadie, para tener los acuerdos claros de antemano. Vale, pero entonces... Vanessa, si sí. Vols... si vols, m'escrius un correu sí. I t'envio aquest correu que us vam enviar. Així ja ho tindràs tot, el model de contracte i tot. Vale. Vale. Molt bé. El Lau pregunta si quan hi ha un particular també s'ha de fer un contracte. Sens dubte, ja sigui particular, administració, empresa gran, empresa petita... No exclou el ser més petit o més gran el tenir que firmar un contracte, si és que es pot i es dona el cas, evidentment. Si no, una bona factura, un bon pressupost també en un moment donat pot substituir un bon contracte. Sobretot per hacerle consciente, ¿no?, de què és el que le estàs transmitiendo. Molt bé.